¡Despiertes! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡El Fred finalmente saldrá de la alcantarilla! ¡Oh, my God! ¡Eso va a ser gracioso, papu! ¡Pero eso, cabros! ¡Mamacuevazo! Ahora sí les puedo decir que es su glorioso Batman. Ahora sí lo puedo decir con todo provecho. Ahora sí lo puedo decir con todo provecho. Me voy a gritar su Batman. Que ganador, gracias por ir, compadre. Para que tenga hermano. Pero eso, compadre, finalmente pueden tirar el Pac-Moro. Finalmente nos volvimos la extensión de la grasa que tanto soñamos. Nos vemos el grasoso que siempre íbamos a ser. Oh, mi gente, un contacto. Pero cabros, salí de la alcantarilla, men. ¡Estoy afuera! Estoy afuera de la alcantarilla, min. ¡Salí! ¡Finalmente, los rescatistas llegaron, min! Se llega a la meta de bits antes de que juegues el papu juego. Nada, no lo van a hacer, min. Puta, ya parece que lo van a hacer, compadre. Pero, ya salí de la alcantarilla, hombre. Ya salí de la alcantarilla. They wake up, new grasa, just drop. Yes. Estamos fuera de la alcantarilla, min. Estamos lejos del territorio de la alcantarilla, min. Finalmente pasó, compadre. Fuga, espera, yo también quiero salir. Pero eso, bro, yo finalmente soy el cabro que salió de la alcantarilla, compadre. Soy el mamabuevazo que salió de la alcantarilla. Salió de la alcantarilla para mejorar Latinoamérica, min. 2.0. Por el cierto, puse ahí un contador, men, porque se suscribió hace rato mientras estábamos esperando el matchup MX, compadre. Así que buena, hermano. Gracias por 4 meses, otes, men. Pues puede salir el lechero del caño. Pero eso, cabros, finalmente el Frot acá ha salido de la alcantarilla, min. Ha sido liberado de la alcantarilla. El güey que sale de la alcantarilla, salí de la alcantarilla. Literalmente yo, min. Güey, eres el Frot, min. Güey, güey, como cuando mi cara, güey, eres el Frot, bro. Soy el Frot XD. Tengo 7 vidas, así que chingo, mi madre, no llegará a la meta de bits. A ver. Ah, esta cosa sí está perfecto, min. Pero eso, hoy no llegamos, así que estoy feliz con eso, min. Estoy feliz, hoy sí podemos jugar el papu juego, min. Bien, min. Todo está extremadamente papu. Muy bien, min. Perfecto, min. Finalmente somos la extensión de la grasa que tanto soñamos, hermano. Finalmente el Front descubrió de dónde venía la sombra. Yo, min. ¿Qué? Oh. ¿Puede hablar? Le cambia. Ah, ¿verdad? ¡Se divorció! Güey, te caes en la cantidad por pendejo, mi lente de contacto. ¡Se divorció el Pac-Man! Punish Guess Ogun, gracias por 3 meses. ¡Oh, compadre! A ver, ¿qué mamada acaba de poner el Guess Ogun? ¿Qué chingada acaba de poner el Guess Ogun, compadre? A ver, vamos a ver qué pendejada acaba de poner, min. Un día hermoso. ¡Yes! ¡Viva la grasa! ¡Yes! Your Majesty. Bueno, a mí no te había visto por aquí, compadre. Vete ya, Dancito. Qué lástima. Si que hiciste por acá. Lo voy a abrir en el fuerzo para que lo vean, hermano. Y el güey que se va a cantar. ¡Ah, el taquero, el vacu! ¡Ya mate al maldito gritón! Por favor, ya pongan la inyección letal al Bakugo, min. Please. ¿Dónde está el doblaje? No lo sé, men. ¿Tiene doblaje? Deberían arder en el infierno. Tiene doblaje en primer lugar esa madre, men. Ni siquiera lo sabía, hermano. Así que no avances. Literalmente todos en este momento, min. Todos ahora mismo, min. Un momento, somos una extensión del grupo de la grasa. Siempre lo fuimos. Sucio matamomos. El himno del canal, min. ¿Cuál es la letra de hoy? ¿Cuál letra de hoy, min? Letra de la semana. Ahí está la S, min. S de jaja gracioso, min. De jeje, min. Cuando te van a enredar, te esperaré una vez.
Pon la marca de agua de seguidores de la grasa en una esquina. ¡Cierto! ¡También la S de seguidores, men! ¡Sí, cierto! Sí, es cierto, compadre. Es verdad, sabido por completo, min. Ya no es de sismos, min. Ahora es de seguidores de la grasa. Sismos de la grasa, min. Tres, pinche gracioso, min. Es eso. Señora Pac-Man, no. No era señora Pac-Man, mi. La señora Pac-Man ha muerto. Fue destruida de la realidad, compadre. Un día debería de ver todas las chingaderas de derivados de esta canción. Oiga, Don Frost, ya veo que el trailer de la Mario Película saldrá el 4 de octubre para prepararnos para mandar chingas a su mami. ¡Sí! ¡Cielos! Hoy es el día de molestar a Miyamoto. Que no chingue a su madre sin mí. Creí que estaba viendo un gameplay de la grasa, pero estoy viendo Ciudadano Kane. No te había visto aquí, King Leaks. Buena, compadre, buena la tenga, hermano. ¡No vino Ciudadano Kane! ¡Eso ahora es arte! Hablan como Baño Kazooie y no hay doblaje, solo texto. Ok. But when we're un día voy a escuchar todas las canciones de Londertulas, min. Voy a escuchar todos los derivados, doblajes, hasta que quedemos hartos, min. Hasta quedar definitivamente eres el papu de papus. La semana misteriosa lo dijo. Finalmente lo soy. Pero eso, cabros, ahora sí vamos a la chingadera que nos concierne el día de hoy, min. Ver a la grasa, min. No está tan bonito como en el original, min. Al menos esta intro, pero por lo menos todo demás está bonito. ¡Está el Puka! Así que eso es ganancia para mí, min. ¿Quién poronga eres tú? ¿Quién eres? Mi cerebro, ah. ¿Quién poronga eres tú? Le cambiaron la familia al Pac-Man, min. Se quedó con la custodia a mis Pac-Man, hermano. No es el 4 de octubre, es el 6 de octubre. Y odio eso porque es mi cumpleaños. Se ha recordado como el lanzamiento del trailer de Mario. Háganle un Illumination, me. Pero pon la marca de agua. Sí, cierto. Ahorita lo pongo. Pero primero tengo que ver esto. Tengo que ver cómo ponen a la no familia postiza del Pac-Man. Se consiguió una vieja con hijos, min. Dijo, yo los cuido. Mis hijos biológicos que chinguen a su madre, min. Grupo de Facebook, el lechero nos lecherió, la grasa nos engrasó. Háganle un grupo de Facebook, min. Háganle un nos, min. Your Majesty, gracias, pues. El papá dijo, ¡qué feo! ¡Un susazo, me! ¡Grande, Your Majesty! ¡Qué pena! ¡Ah! Eso sí, el Tocman está más feíto, min. En el sentido de que está más feíto de que sea miedito, min. Todos sabemos que saldrán tres minions: uno disfrazado de Mario, uno de Luigi y otro de Peach, tarareando la canción de Mundo 1. Si no ocurre, beso de lengua a todos. ¡Va a pasar, min! ¡Otra vez pasará! Y va a salir Eugenio Derbez, min. Y si tenemos suerte, el perro aguayo, min. Pac-Man, el único personaje de Smash que canónicamente está casado. No es cierto, min. El Olimar también está casado. ¿De qué verga hablan, min? ¿De qué verga hablan? Mi compadre el Olimar, aparte de canónicamente casado, canónicamente marihuano, min. Cada día se acerca el Eugenio Derbez como actor de doblaje del Mairos. Va a pasar, min, y será maravilloso, compadre. Va a ser maravilloso. Ay, por cierto, sí es cierto que me dijeron que tienen razón, min. Tienen razón, compadre. Tienen razón, hermano. Tienen razón. Qué bueno que me lo dijeron, hermano. Bueno, boom. El Pacos Beta a la verga. Ya no los de la cobranza. Aquí está, min. Ahí está. Bien. Guardar. Ah, pero es un pinche WebP. Chinga tu madre. ¿Por qué? Mejor este que se ve más culero, min. Vámonos, venga. Ahí está. Y los vatos de Fire Emblem. Sí, es cierto, menos, o sea, no, que estar casado no es exclusivo del Olimar, un chico casados en el Smosh, min. Así que eso.
A ver, pero creo que tenía uno del seguido. ¡Ah, aquí está! Aquí está, aquí, eso, ahora es arte, men, yes. ¿Y cómo chingados cochan dos pelotas? Yo no te digo cómo vivir tu vida. Ahí está, men. Este stream patrocinado por La Grasa, men. Omar Chaparro como Bowser, el sueño, men. La otra vez nos quedamos nada más aquí trabados, es cierto, men. Sí, vámonos. Venga. A ver. Pac-Man la puso los cuernos a la Miss Pac-Man. Depende, men. O Miss Pac-Man se fue, men, porque hay un papá culero el Pac-Man, men. Capaz que era bebedor, men. Era alcohólico. Algo ha de tener, men. Se pone pura pinche Power Pele todos los días, hermano. ¿De qué vergas hablan? De esas. Ah, no se ve si tienen razón, men. Gracias, gracias por decírmelo. Tienen razón. Acá. Uy, huevos para el WBP. Uy. Hola. En efecto, este Talkman sí está bien feo, men. Hablan como yo, men. Soy literalmente yo. Si el bebé fuera Lugi, gritaría como vieja. Estoy seguro que lo van a hacer, men. Haga la pregunta: ¿en quién va a recaer los chistes de pedo? En la mayropelícula, men. ¿Quién va a ser el desgraciado que le vaya a tener que poner el chiste de pedo? Yo opto porque sea el Donkey Kong, men. Imagina a Gerardo Reyero como No, men, estoy seguro que van a poner puro Star Talent, hermano. Ah, la vieja del Pac-Man, a ver. Bowser mínimo la ha puesto unas 10 veces. No, men, la puso canónicamente una vez. Los demás, recuerden, no son sus hijos, men. Son los pendejitos amigos del Bowser Jr. Recuerden, canónicamente no son sus hijos, men. She took the pack. ¡Ah, qué bonito! ¡Jue puta, qué bonito, men! ¡Qué bonito! ¡Qué pinche bonito! ¡Oh! Esto es todo lo que quería hacer, men. Esto es todo lo que quería. Para esto quería el pinche juego, men. Pac-Man, el único personaje divorciado de Smash. Mira, Pac-Man World, ahí está la arma. Me van a dar el tutorial, chinga tu madre. ¡Pac-Bolas, men! ¡Está horrible! ¡Lo amo! ¡Pinche Pac-Man, men! ¡Las Pac-Bolas, compadre! ¿Qué dice el Your Majesty? A ver, ¿qué mamada acaba de poner el Your Majesty? A ver, ¿qué? Qué chingadera, qué pendejada acaban de poner. A ver. A ver. ¿Qué mamada acaba de poner el Your Majesty? Vamos a ver, men. Que se metan Pogman. No, pinche gracioso, men. Vámonos. A ver. ¿Qué mamá? ¡Oh! Atención, la grasa va ¡Yes! a atacar este grupo. ¡Yes! Atención, la grasa va a atacar este grupo. Se recomienda la evacuación inmediata de todos los Yo, miembros mi para Winner es el prevenir frontman, yo. consecuencias graves. Mi pelota después de cirugía de ese esqueleto. Hemos sido grasociados, min. Juebuta, hemos sido grasociados, compadre. ¿Por qué no hablan? Me va a dar aneurisma. Literalmente nosotros, compadre. Mi cara, güey, eres el Frodo otra vez, min. Vos el tuerqué y todo se vuelve la nueva mascota y ver marketeable. Lo dudo, min. Jamás van a hacer que todo sea una mascota marketeable. Jamás, hermano. A ver, vamos a ver cómo funciona esta madre, men. ¡Uy, esto es nuevo! ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¡Sí puedo saltar! ¡Yes! Finalmente, papu, papu. Sí puedo saltar, qué bonito, men. ¡Jueputa, qué rico, men! Ah, pero... Es más, literalmente hay violencia intrafamiliar con Bowser y Krom pegándole a sus hijos y Mario a su hermano. Exacto, men. Canónicamente violencia intrafamiliar, compadre. Sí es. Ok, cambiaron. Esta madre la cambiaron de lugar, men. ¿Tiene sentido? Espera. Oye, esto... Qué rico se entona. ¡No! Oye, esto está bien raro, men. Haces el acelerón bonito del Pac-Man con triángulo. Eso es raro. A ver, ¿puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiarlo? Quiero acelerado. No, quiero que sea con X, men. Suspenderse. ¿What? Lo siento, cabrón. Hoy estamos los... ¡Oh! Hoy estamos los grasosos. Hora de límite. ¿Qué hice?
¿Qué dice? Dice ¡Pac-Bull! Lo había traducido como Pac-Puntos, que es la traducción oficial en todas partes, hermano. A ver, quiero ver. Soy el Yochos, min. Güey, eres el Yocho, soy el Yocho XD, min. ¡Yes! Fred, pero el emote de Capfred, te fusilaste algún otro, ya tenías el espacio. No, men, me quedaba un espacito, min. Me quedaba un espacito. Creo que todavía tengo otro espacito por ahí, min. No me acuerdo, pero eso, soy el Yochos XD. Y puedo cambiarlo con el, qué bonito, min. ¿Se acuerdan del 2020 por ahí que hablan memes de la grasa? Pero con Breaking Bad este grupo se ha atacado por la grasa. Era Walt, todos nos acordamos, min. Es el pan de cada día. ¿Cómo no nos vamos a acordar, compadre? Hola, gracias, las Zagging Zags. 1957 por 3 mesesotes, compadre. Hola, en la clasificación con suscripción. ¡Ah! Me da miedo la clasificación, jefe. Oh, shit. Here comes Pac-Man. Ta madre, Pac-Man, que te llegue tarde la puta de todo. Oh, shit, comes grasa. Ok, qué bonito. Le pusieron hasta un temita bonito. ¿Habrá juego de comedor de Pac-Bolas competitivo? Ojalá. Tiene que tener como el Kirbomen, que tiene un montón de minijuegos estúpidos, pero del Pac-Mono. Hay requirement. ¿Puedo irme dando salti? ¡Yes! Nuevos movimientos, reward del Pac-Man, el nuevo Smash confirmado, sí, min. Ojalá. No está su azotón, min, en sus movimientos del Smash, y eso me molesta, min. Eso me molesta a mares, hermano. Sí, vámonos. Puros, entonces me lleva a la vera con ustedes, hombre. Siendo neto, previo los diseños de los fantasmas de Party y aventuras fantasmales que los clásicos con el Pac-Man. Ambos diseños son. Nah, el pinche Ghostly Adventures, min. Está bien feo, tan feos, men. Eso, la neta, están feos, men. Todos los diseños sin excepción, compadre. Es como hacerlos diferentes solamente porque sean diferentes, no porque sean bonitos. Meme de Dr. Levinsky, ah, viene la grasa. Se ve el puntero del mouse. Oh, gracias por decírmelo, compadre. Ahí está. Imagina la presentación del nuevo Pac-Man competitivo y que diga: el que se trague más bolas gana. Más Pac-Bolas. La especificación. A ver, voy a cambiar esta cosa porque sí me molesta, men. A ver. Confirma botón. Sí, ahí está. Cosmic XD, gracias por unirte, compadre. A ver, permíteme. ¿Dónde está? No, quiero esta madre que sea X. Ahí está. Suspenderse en el aire. Con Y. Cambiar zoom de la. Esto sí. Pues esto con RB, ¿no? A ver. El pobre Pac-Man se va a quedar sin nalgas de tanto sento. En la verga con ustedes, hombre. A ver. Esta madre nunca la usa nadie, así que mejor la pongo como RB, men, ahí está. No, ahí está. ¿Listo? Guardar, listo. Fans de Pac-Man, cuando firman los papeles de divorcio. Oye, sí es cierto, a ver cómo se ve esta cosa. Ese es el juego que hay, pinche paz. Pac-Man Monster no me suena más. Le tiré al timecito épico. El señor épico me. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Hay que entrar a la grasa, ya sé! Pero señor White, los momos dan mucho cringe. Seguro es un daxito, ya sé. ¡Ya sé! Ya me reporté con mi glorioso Pac-Man, ya sé. Fans de Pac-Man, fans de Pac-Man cuando toman sus medicamentos para espantar fantasmas.
Aquí viene una vez más, porque viene el caso, a la verga, aquí viene el salaverga, aquí viene el fre. ¡Hey, Fred! ¿Qué hay de nuevo? ¡No, Fred! ¡La leche es mala! Aquí viene Auda. Ay, mamá. DJ Len Maras, por 15 meses otes. Voy a anotarlo eso al toque, compadre. Ay, hijo de puta. The pack is back, man. The papu is back, compadre. Ya sé. ¡Sala verga! ¡Ahí viene Jesse! Pase Paco, cuando pase Paco, cuando estás pase Paco, que se fue. Eso suelta mucho el pacbola. Exacto, gracias por el techo. El techo es. ¡Escalar! ¡Escalar! ¿Dónde están los momos? ¡Los momos! ¿Dónde están mis momos? ¡Escalar! ¡Los denuncia Facebook! ¿Qué? ¿No lo entiendes, Walter? ¡Los denuncia Facebook! ¡No eran momos! ¡Eran declaraciones de odio! ¡Oh! Ya sé, vi al grupo morir. Era admin y permití que los usuarios reportaran los momos. Vi al grupo morir. Pude salvarlo, pero no lo hice. Ese que cachas. No lo entiendes, Skyler. Yo lo hice por... Si dices que hiciste esos momos por el grupo una vez más, te juro que voy. Lo hice por mí, Skyler. Eran unos momazos.
Tenía un chingo de menrisa. Era bueno en lo que hacía, Skyler. Y me gustaba. Me borró mi face por ser un nuevo robado. Elegí un joven y pone la marca de Goku de la grasa. Ay, mamá huevazo. ¡Hank! ¡Hank, los reportes del momo! ¡Los admin pueden verlo, Hank! Walter, eres un hombre bastante inteligente. Eres el hombre más inteligente que he conocido. Pero no puedes ver que ese momo ya lo reportaron. Gustavo, por favor, déjanos cocinar momos. Si vuelves a arruinar algo así, voy a matarte a ti. Voy a matar a toda tu familia. Incluso chimsificaré a tu pequeña hija. Buenas tardes, no esperas que voy a llegar. Estamos jugando. Te me dejo que la red de esa mujer. Pues de pago con recién un juego que nos otro para un clásico. ¿Crees que me van a sacar del grupo, Skyler? ¿Que soy baneable? No, Skyler. Un nancito publicó un meme enorme y es baneado. ¿Y quién crees que es? ¿Y quién crees que lo hizo? No, Skyler. No, Skyler. Yo soy el que banea. Walter Momos Jr. Cuando ves que un dancito ha sido baneado del grupo, ¿quién crees que lo sacó? Fui yo, Skyler. Walter... ¡No, papu! Hola, soy Saúl Buen Cabro. ¿Sabías que tienes momada de derecho a hacer momazos? La grasa dice que así es. ¡Skyler! ¡Pero Skyler! ¡No lo entiendes! ¡Lo chantifiqué, Skyler! ¡Lo chantifiqué! Pero no lo entiendes, papá. Me chemsificaron. Por eso ya no quiero ser Walter Jr. Ahora soy Mr. Grasso. Di mi nombre. No sé quién eres. Sí lo sabes. Elimina a Legión Hulk. Zuckerberg eliminó a Legión Hulk. ¿De verdad crees eso? Eres Mr. Grasso. Tienes toda la puta razón. Skyler, yo. Señor White, mire este momazo. ¡Sos pendejo, ya sé! ¡Eso es repollo! Mira, ya sé. Esto es un cable. Esto es un momo. ¿De qué crees que está hecho un momo?
de risas. Está hecho de clips robados de shows, vos, ya sé. Saúl, yo soy amigo de la grasa. El amigo de la grasa. El calabrón. Scanner, yo soy el papu de papus. Cuando piden hablar con Mr. Grasso, ¿quién crees que les pasa el contacto? Soy yo, Skyler. Saúl, por favor, tienes que postear este momazo por mí. Ahí ya me banearon la multicuenta. Me reconocerían. Por favor, Saúl, tienes que postearlo tú. Tú postéalo. No lo entiendes. Voy a sus reuniones. Voy a las reuniones de fans. A los que van en el Zócalo. A Bellas Artes. Skyler, ¿dónde están las multicuentas? Tengo que reportar un orbe, Skyler. ¡Mis multicuentas! Las eliminé todas. ¿Qué? No lo entiendes, Walter. Tuve que hacerlo. Se las di a Ted. Él quería sacar NFT. Me dijo que era un negocio millonario. Walter, no tenía opción. Lo hice por la familia. ¡Ah! Ya sé, tenemos controlados todos los momos, ya sé. Pero señor Guay, esos son solo clips robados de Family Guy. Ok, ¿quieres ver todos tus momos, Walter? Ay, demon, los apilé todos aquí. Demonios, ¿cuántos son? No lo sé. Son por lo menos 20 plantillas robadas, Walter. ¿Cuántos más necesitarás, Walter? ¿Cuántos más hasta aquellas que son suficientes, Momo? Rondamos su vida también aparte de la grasa. Ahorita nomás porque mi abuelita conoció al mismísimo Mr. Grasso. Desgata su voz, arreja sin nadie. Robale los momos. Robale los momos que deba salvar para salvar esta página, Sullivan. Sullivan, dame la plantilla. ¿Ya viste esa cuenta que dice que su momo cuando tiene marca de, cuando es su momo cuando tiene marca de agua? No, Skyler. No, Skyler, ¿crees que soy grasoso? No, verás, Skyler. Todo tiene una explicación. Deja mis Facebook abierto en el ciber. Robas momos. ¿Sabes por qué no muné a tu grupo de momos? Porque es muy poco para mí. No puedes concebir de los momos que soy capaz. Soy como un admin en el cuerpo de un seguidor de boba. ¡Momazo se dispara a través de mis dedos! Ha 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 ha!
es esto? Parece como si hubiera un momo en tu marca de agua. Saúl, Saúl, el conche su madre, el que vende multicuenta, necesito contactarlo. ¿Estás seguro? Una vez que te cambies de cuenta, perderás todos tus momos, tus contactos. Solo podrás publicar momos de Pioli. Eso que me va a banear, lo necesito ya. Le echó sobre la grasa. Siempre fuimos la grasa. El pobre bronco ni la patea de propolía. ¡Ay, te! Pero no lo entiendo, Choc. ¿Por qué? ¿Qué te carcomía tanto la conciencia de no dejarme publicar mis momos? No eres un verdadero grasoso. ¿Qué? ¡No eres un verdadero grasoso! ¡Un dancito! ¡Un dancito! ¡Un dancito simplemente! ¡Puedo soportar eso! ¡Pero darle el acceso a los momos a un dancito! ¡Es como darle la metralladora a un chimpancé! Creí que estabas orgulloso de mí. ¡Lo estaba! ¡Cuando solamente publicabas momos chistosos! ¡Cuando solamente publicabas momos relatables! ¡Sabes que es verdad! voy a dejarte el Photoshop pirata y el teclado y la laptop que te gusta tanto. Después de eso, estás por tu cuenta. Güey, son la grasa, always been. Literalmente yo mismo. Pobrecito, está chingando la garganta. Lo vi todos los días, compadre. Ahorita no me siento tan mal, hermano. Ay, hijo de puta. Ahora, ok, pero al menos todavía puedo hacer ruido, men. Así que sigo diciendo. Una vez me acosté con una elfa porque creyó que era un Mr. Graso. Porque yo creí. ¿Para qué te hizo una solicitud? ¿Para que te regreses en tu cuenta de Facebook? Escúchame, Iva, escúchame bien. Esto es lo que va a pasar. Vas a ir al grupo. Vas a publicar tus momos como normalmente lo haces en una multicuenta. No tu cuenta principal, no la cuenta de tu mamá, una multicuenta. Esto va a estar con normalidad. Todos te van a preguntar por qué estás aquí, tú los ignorarás. No pasa y seguirás con tus vidas normalmente. Oye, ¿cuándo voy a poder volver a publicar momos en mi cuenta? Un día simplemente te levantarás y te darás cuenta de que ya no necesitas tu cuenta principal. Ay, no me vas. Ah.
Peter Griffin. Oye, Lois, me hace recordar cuando estaba en la grasa en 2016. Ay, mamá huevazo. Con una verga. Ay, mamá. Ay, no dice el todo el lechero lo que sacrifica su garganta por el bien de la grada. Ay, huevo. Saúl, por favor, publica el momo en anónimo. Tu publicito, publícalo en anónimo. Ellos saben que uso una multicuenta, saben que no soy una elfa. Por favor, Saúl, hazlo por mí. ¡No, papu! Ya sé por qué me metiste al grupo. Soy el Mr. Graso. No, no eres. No eres Mr. Graso. No te pareces al Mr. Graso. Tenía un Mr. Graso, pero ya no. Ay, mamá huevazo. No. Ay, mamá huevazo. Me he causado, pero si ganó los Grammy. Te falta el M de mamá huevas. Ay, ay, de puta. Ay, ay, ay. Walter, sé que estamos tristes porque no nos banearon del grupo, pero fue tan malo. Solo tenemos 10.000 miembros, ¿se acuerdan de Goku? Tiene más likes que Justin Bieber. Tiene 200.000 miembros, ¡superaremos esto! Olvidé una caja, digo, lo sé, men, pero ya no puedo recuperar la verga. Ay. ¿Para cuando estén creando una cuenta falsa para intentar entrar en la grasa? Ay, juepute. Pero estoy. Ay, ma huevazo. Ay, ay, meme. Me muero. Ay, güey, puta. Ay, güey. ¿Dónde publicaste ese momo, Walter? ¿Dónde? Epicmaiga@gmail.com. Epicpapu123. Ay, oh, me muero. Luen, eres el frontman. Ay, jueputa. Aprovecha para condenar desde el fondo de mí al de mis vísceras al grupo de Legión Hall. Maldito seas, Legión Hall. Ay, no, papá. Arquidedón, gracias por. Ay, mamá, huevazo. Ay, güey. Y cada. Ay. Ay, jueputa. Ay. Ay. Ay, me.
Ya me deslizo. Lalo Salamanca. ¿Has escuchado? Este admin es grasoso, Mr. Graso. ¡Ah, cómo me encanta esta pinche canción, verga! ¡Yes! ¡Me encanta! ¡Yes! ¡No tengo el caso a la mano, hombre! ¡Voy por él ahorita! Peter Griffin. Oye, Quagmire, no pongas esos momos. Me espantas a las viejas, elfa. ¡Ah, que la verga! Teníamos algo bueno, estúpido hijo de perra. Teníamos el grupo. Teníamos a nadie, pero no debías arruinarlo con tus repollos y reportando memes. Si tan solo hubieras hecho tu trabajo y hornear unos momazos, hubieras tenido todos los menjaca que quisieras. Pero no, tú y tu estúpido ego. Nacho, papu, vas a amar estos momos. Ese Photoshop legal en ellos quedaron épicos. Ay, huevota. Ay, Nameless Scott, gracias por unirte, compadre. Ay, huevota. Ay, mamá huevo. Ya me dio hipo, me. Ay. Eso es imposible, nadie paga por Photoshop. Ya me dio hipo puerco, man. Ah. ¿Este momo te parece que está a nivel de Legión Hulk? Ahora que lo dices, señor Fring, creo que... Sí, me quedaron unos píxeles muertos por ahí. No se preocupe, lo voy a volver a hacer. Cupegueta, su habilidad para robar momos y hacer multicuentas es muy fuerte. Debería pelear contra él. ¡Ay! ¡Ay! Pac-Man viendo desde monitor, viendo como un tal Fred se está riendo lo desgraciado. ¡Ay, me encanta esta pinche canción, hombre! ¡Pinche Pac-Papu, man! ¡Te quiero un chingo, hombre! Con una chingada. ¡Stop! Man. ¡Estúpido hijo de perra! ¿Me quieres provocar un infarto? Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Espera, Photoshop tiene costo. Ay, tengo que ir por mi caso. Entonces, vamos, Jesse, baja el botón del van. Podemos ir a comer pizza por unas elfas. Dime, ¿cómo te gustan tus elfas, Jesse? Me gustan bien chichonas. Ay, hijo de puta, tío, no deja de mirar. Voy a banear a tus momos, banearé a tus multicuentas, banearé a tu familia. Incluso suspenderé la cuenta de tu pequeña hija. Banearé el Roblox de tu pequeña hija. Bunt, muy bien, al fin un conche su madre que no quiere asustarme, min. Perfecto. Ay, hueputa. Ay, mamá huevas. Ah, bien. Estarás baneado por 7 días. 7 días, puedo aguantarlo. Tengo multicuentas, pero tendrás que pasar por mi contraseña. Pero me podrían banear, solo soy un usuario normal. ¿Quieres ser amigo de la grasa? ¿Qué? Perdón, no te escucho. ¿Qué es, quieres ser amigo de la grasa? Digo, te esperan. Di cosas grandes, hombre. Ha ha ha!
Ay, mamá huevazo. Joder, ese volcán no deja de mirarme. Un momento, no me mira a mí. ¡Está mirando mi plantilla! He escuchado que tu adicción a la masturbación es muy fuerte. ¡Déjame pelear contra él! ¡Ay, mamá huevas! Los amanca. Oye, Saúl, papu, man, excelente. Toda una waifu, mis respetos, papu. Una elfa como ella, como un daxito como tú. ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 tu adicción a la pornografía es demasiado fuerte. Ay, 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 ¿y cómo hiciste para editar estos momos? Les prometí darle menjaje a unos estudiantes de diseño gráfico. Ya sé, tú eres un grasoso pequeño, momero. Presa fácil de holkianos, pero el grasoso tiene un arma secreta. El grasoso postea momazos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Para que sepan que eres un papu de papus. ¿Qué eres, Jesse? Soy un grasoso. ¿Qué eres, Jesse? Soy un grasoso, papu. Vale, aquí está el pack de Mr. Graso, pero no se lo digas a nadie. Para alguien ajeno escuchando al Fred de lejos, solo es un loco diciendo frases con voz y riéndose solo. Qué buena parte. ¡No, hombre! ¡Necesitas una multicuenta! ¡Escae las plantillas! ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde están las plantillas? ¿Dónde están? ¡Se las dio admin de Legión Hulk! ¿Qué? ¿No lo entiendes, Walter? ¡Me prometí una posición como admin! ¡No tenía otra opción! ¡Era por la familia, Walter! ¡Oh! Donado, escúchame, la única razón por la cual no estás baneado. Y él sí es porque yo sé quién eres tú. Entiéndame bien, ya no estás en Legión Hulk. Ay, jueputa. Wow, un USB de 16 lleno. ¿Qué tienes ahí? ¿Porno? Plantilla robada sin marca de agua. Es la actitud, papuá, por elfas. MG. Suena como un nombre bastante común. No lo sé. Muy grande. Mamá huevo. Mr. Graso. Me atrapaste. Ha 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 ha!
Ya sé, ¿qué clase de momos son esos? Lo siento, señor Walt, se las robé a momazos Diego. No. Bueno, propongo que hagamos una alianza, ya sé. Tú conoces el mundo de la grasa y yo de Photoshop. Hola, papu. Hola, compadre. Walter, o sea, lo vimos. Ay. Ay, güey. Don Eladio fue baneado. Sus hombres expulsados del grupo. Usted no tiene nadie más a quien darme en risa. Váyanse con todo lo que tengan o enfrenten. Ay, ay, jefe. Ay, mamá huevazo. Walter, no robes todos los momos de un mismo grupo. De ahí frente. ¿Qué? De diferentes grupos, llamas menos la atención y usa una multicuenta, por el amor de Dios. Salga de mi grupo. Bueno, tú y los papus se hagan el graso juego, eso, bro. Bueno, ven tú mismo. Hola y bienvenidos a los Holkeanos, hermanos. Mi nombre es Gustavo, pero me puedes llamar Gossus. Le has dado una nueva valor a los papus. Por eso te daré el super papu. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Esto no son momos. Es racismo disfrazado de momo. Reportaré la cuenta. Tranquilos, den las reglas del grupo, por favor. No estoy en peligro de ban. ¡Yo soy el ban! Cuando ves a un papu que acaba de perder su cuenta, ¿quién crees que lo denunció? Fui yo, Skyler. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Pensé que era para allá también. Ay, güey. Ay, mamá, güey. Ay, güey, 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 mira. Ay, espera, ¿qué hace un meme de papulista en mi grupo grasoso? ¡No! Ay, güey. Señor White, no lo puedo creer. Estos son momos en estado puro.
En realidad ya sé, es edición de foto básica, pero gracias. Ay, perdón, cabros. Ay, ya me disocié suficiente, compadre. Ay. Uf. Compadre. Ay, güey. Estoy todo sudeado y cumeado otra vez, men. Uf. Muy bien, chicos, les contaré una historia. Yo solía ser un chico de Legión Hulk. Yo solía ver momos y raseros con exactamente las mismas ideas. Así cuando alguien quisiera reclamarme por robado... Por robo uno podría solo creer que tuvimos la misma idea, pero no, era infalible. ¡Mister Graso! No me lo va a creer lo que encontré. Multicuentas. Todos de Gustavo Fring. Y mira aquí, plantillas robadas. Planea abrir su propio grupo. Mister Graso se cree grasoso, pero es solo un danxito. Y los Salamanca son los peores. Hablan de Pac-Man, pero solo son normies. Reportan los mismos tres momos todos los días. Ay, huevón. Ay. Ay, verga. Estoy. Bye. Ay, jueputa. Ay, hombre. Me comí, men. Ay. Necesito tomar agua o algo, men. Ay, verga. ¡Rondamón! ¡Ah, su abuelita también lo banearon del grupo! ¡No te tono más! Porque mi abuelita fue dancita primigenia. Vámonos. Ahí está. A ver. Ahí está, ahí está. ¡Ah, que la verga! Venga, 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 venga. Venga, venga. Vámonos. ¡Vamos! 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 ¡No, no quiero esa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo siento, esta madre sí me gusta a mí, bien! ¡Vámonos! ¡Ay, verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Puta, puta, puta! ¡Vamos, vámonos! ¡Puta! Por quedarme lo pendejo, men. Por quedarme siendo grasoso. Por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quiero... quiero tomar agua, men. Busca el gapimican, men. Tengo el refresco nada más aquí, men. ¡Ay, güey! ¡Aguanten! ¡Aguanten, babus! Saúl, su truco está muy bien, chicos. Usan una idea similar a la mía, solo que en lugar de rasero los editan. Necesitamos una buena víctima que nos haga el material referencial. Le roban los momos a la abuela Salamanca. Ay, mijo. Es que estos muchachos me andan diciendo que me robé su plantilla. No se preocupe, abuelita. Vaya a ver su telenovela, ahora le súbale al volumen. No, pero es que, ¿qué voy a hacer entonces si me dice que está en esa plantilla? No se preocupe, abuelita. Espera, si presionas manera este usuario, nunca sabrás dónde están los packs. ¿No quieres? Walter XX ha baneado a gente. Ay, güey, perdón. Tengo que tomar agüita o cualquier cosa porque, jue puta, me está... Perdón. En efecto, señora, Mr. Graso me amenazó con banearme. Tenía miedo de perder mi cuenta y mis momos por un rato. Luego me dio admin, le ayudé a administrar sus multicuentas.
a contactar a otros miadmins de otros grupos. Si nunca vi que robaban los momos o que borraron las marcas de agua, pero sin mí, Señores de la Grasa no hubiera durado un mes sin que Zuckerberg los baneara. Saúl Paul, mi nombre es José Manuel, su señoría. Estoy usando mi main donde tengo a mi familia y amigos. Toma agua y respira. Mi compañero me dice que pone marcas de agua en sus plantillas para hacerlas pasar por mis momazos. Pero tienes la oportunidad de publicar por ti mismo. No haremos un trato solo para que un papo obtenga más. Tenga más menjajas. Más enjajas significa más packs en la bandeja de DM. Háganle un Freddy VTuber con los colores de la gruesa. Bro, yo ya soy la gruesa, man. A ver, es más. Algo rapidito, min. Algo rapidito, esperen. El cebritas, min. Buenas pal cebritas, min. Esperen, cabros. Para demostrarles, min. Para, señor Watt, voy a subir mi momo. No subas tu momo, Jesse. ¡Espantas a las viejas! ¡Lo voy a subir, bitch! ¡Jesse, no! ¡Mamá huevo! Esperen, cabros. El tu mamá, hombre. En efecto, min. El mamá cabro, min. A ver, prendí. Quiero mostrarles, min. De que yo siempre he sido la grasa, min. Permítanme un momento, chicos. Es más, con él. A ver, prendí. Ya nos volvió a reír el cebritas. ¿Qué onda para el cebritas, min? Esperen, cabros. Esperen. Es con. Aquí está. Ahí está, men. Pene. Los Pac-Man se van a morir. Ahí voy, men. Disculpen, cabros. Pero, man. Man. Ey, eres Saúl Papu, man. Saúl Papu, man. Cabros. ¡Era de Mr. Patty! ¡Es mi chapa! ¡Es grande el Patty! No era eso, será que se acerca el marcador rojo. Ay, mamá huevazo. La criatura, literalmente yo. Ay, nada más. Ay, güey. Ay, perdón. Ay, disculpen, cabrón. Fue a qué timing. Porque ya lo vieron, min. En realidad siempre fui la grasa, min. ¡Ah, qué pamada! No quería ir para allá. Mamada. Ay, disculpen, cabros. Eso. Uf, momazo. Sí. Ese gran momo, men. A ver. ¡Ah, era el jefe! ¡Me encanta este pinche jefe! ¿Qué es esto? Abogado chino. ¿Quién es ese? Mr. Graso, él es grasoso. Él es el grasoso más grande que haya conocido. ¡Me encanta este pinche puto perro, jefe! Me encanta este pinche jefe. Saúl, quiero que ornees momos conmigo en Legión Hulk. ¿Tú baneaste a mi hermano y piensas que me uniré a Legión Hulk contigo? No tienes idea de los momazos que puedo hornear. Legión Hulk no es nada para mí. Es una bacteria, es peor que un repollo. Estás lejos de la grasa. Soy un super papo a la par de ti. Lanzo los mejores momos y plantillas originales de la punta de mis dedos. Heh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 
Ay, ay. Oye, no, le quitaron la carita, men. No, eso está feo. No. Ah. Me quitaron la carita, chinga tu madre, men. Chinga tu madre, le quitaron la carita, men. Estoy... Mi día fue completamente arruinado, men. Le quitaron la carita al barquito, men. Mi día fue arruinado por completo, men. Estoy triste, men. A ver. Vámonos. Muchachitos, men. No mormomos. En efecto, men, me arruinó el estilo, men. Vean, bro, si es lo que les dije, men, reposar tantito la voz y fortalecerla con los momos, men. Esa es la receta para poder aguantar otra vez, men. Y estoy bien. Buenas, es un momo en el chat del Froda. Eso le llama estrategia. Pues te reciban tu momo y de paso te dicen que te van a banear. A ver, ¿qué pasó? Pues llega el papo grasos. Pues llega el papo graso, deja su Nike, su Pac-Man y su high grasa. Siempre puedes confiar en mi mamá. Ahorita sale la carita. Si no sale, voy a estar enojado, men. Este es mi jefe favorito de pinche Pac-Man, men. Vámonos. Venga. 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 A ver. Vámonos. ¿Qué dice? Dice, men. Quita. Ahora ambos pongan un pack en mi DM. Vamos, háganlo oficial. Solo tengo CP. Lo acepto, bien. Bien, ahora oficialmente están representados por Momazos Diego Incorporated. Y los protegeré contra los baneos. ¿Sabes cómo es? ¿Qué tanto te contó? No me contó nada, solo escribí espantaviejas en Bing y ahí estaba. Y ahí estabas, Mr. Graso. Mr. Graso. Oye, chile, si me vengo, digo, ya vine, ¿no? A ver, la carita, men. ¡Venga! Venga, venga. Si no está la carita, me voy a poner. Oye, oh, al menos es el Talkman más seguido. ¡Qué bonito, men! ¡Qué bonito! Uy. ¡Yes! 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 ¡Sí! Ya estoy feliz, men. Ya estoy feliz. Finalmente. El mamahuevazo. ¡Sí! Estoy feliz, men. Ya estoy feliz. Ya mi día fue mejorado inconmensurablemente el día de hoy, men. Sí. Y le pusieron canción original aparte, men. Qué pinche bonito. Qué pinche. Te quiero un chingo. Te quiero un chingo, Grasa World, men. Enorme Grasa World. Vámonos. Te quiero un chingo, Grasa World, men. Pinche juego God. Godzilla, men. Sí. Vámonos. Vámonos. Está enojado, sí, men. Pero qué bonito, en efecto, men. Sí. Si no le ponían cara, iba a cometer un crimen de odio, men. Iba a chensificar a Toru Iwatani, men. Segunda fase. ¡Sí! Ah, pero es básicamente la original, men. Ya lo oyeron, no eran los momos. Básicamente la segunda fase, men, la condensa. Qué bonito. La segunda fase es la primera fase del original. Qué bonito, men. Qué pinche bonito. Te quiero un chingo, Pac-Mono, men. Vámonos. Vámonos. Barco encabronado, literalmente mi barco, men. Sí. Vámonos. Bien. Échale. No le atinaron, men, para hacer la... No le atinaron, pero venga, sí pueden, a ver. ¡Ah, que la verga! Eso sí, me acuerdo que me gustaba mucho más en el original, men, porque es como que más responsiva esta madre. ¡Venga! Uy, a ver, venga. Ya ha jugado el Pac-Mono World 2, ¿qué tal? Lo estuve jugando un rato en el GameCube, bueno, en el Dolphin, men. Y está bien pinche bonito, men. Está bien bonito. Está bonito. Está legítimamente re bonito, compadre. Me gusta un montón. El que no me gusta es el Pac-Man World 3, men. Ese sí, para que vean, está. A ver. ¡Yes! Lo mataron a Buncas. No quiero ser un barco. ¡No!
Oh, hacer un barco no está tan mal después de todo. Ah. Hora de tragar perras, men, vámonos. Venga. Ay, verga. Estoy haciendo lo pendejo porque no me importa cómo salga, men. Vámonos. Cuenta, ¿cómo es que tardaste tanto en traerme mis plantillas? Bueno, no quería arriesgarme con el USB con plantillas robadas, así que fui a diferentes cibers. Oh. Así que fui a diferentes cibers. Oh. Cuéntamelo de nuevo. Pero dije que de nuevo. Me acuerdo que el intro del Pac-Momo 2 me daba miedo de pequeño. Esta escena de los fantasmas riendo y que solo se vean sus caras hacía que me... Así que me mira la mierda del susto, semi-homen, finalmente. El compadre que semi-homen. Pac-Man pasó por una pequeña etapa de medio edgy con el Pac-Man World 3 porque Pac-Man no habló como Mr. Graso. En efecto, min. En efecto, su etapa de rebelarse, min. Etapa de rebelarse. De ser un rebelde. Sin causa. Sin causas, min. ¡Oh, me encanta este pinche! Ahora es pasa. Me encanta este pinche mundo, min. Oh, en un barco no está tan mal, pero entonces ese papo misterioso aparece. Me encanta este pinche mundo. La música de este pinche mundo, me jue... ¡Jueputa, men! ¡Esto es cine! ¿Cómo fabricabas tus momos otra vez, Jesse? Le ponía mi marca de agua. ¿Tu marca de agua? ¿Y te hacías llamar momazos Diego? ¡Jesse! ¿Jesse? Es mi marca personal. No, Jesse, quitaremos el nombre y los momos básicos. Te enseñaré cómo hacer momos de calidad. Le cambió la canción, no. Esta no, no. Era la del segundo mundo la que era la bonita, men. Sí, cierto. La del segundo nivel es la que era la bonita. Ya me acordé, men, sí, cierto. Esta no. Esta estaba bien a secas, men. Esta no. Era la del segundo nivel que estaba bonito, men. Es que pinche Papu World, men. Te quiero un chingo, verga. Pinche Papu World, men. Papu World. Ese gran juego todo el año, todos los años, de cada día, men. De todos los días, sí. Quita ese hombre horrible, vámonos. ¿Listo? Pero sí, era el segundo mundo la que estaba bonita, sí es cierto, men. Te quiero mucho, Tommy, talla rico. Por Dios, Mari, no son momos, son tiras. Dios santo, Mari, no son momos, son chistes. Vámonos. Venga. 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 Ah, pendejo, vámonos. Venga. Venga. Te quiero mucho, pizza, con dos rebanadas. Sin dos rebanadas. Sin una, men. Sin una rebanada, por favor. Las cosas como son. El atentado contra mi sobrino en su página falló. Lalo le ganó a los admins el día después del ataque. Lalo me llamó, escuché la verdad en sus propios labios. Fue Fring el que mandó a los holkeanos, no a los grasosos. Mantuvimos en secreto que Lalo sobrevivió y mi sobrino estuvo a punto de vengarse del traidor frente a frente, pero desapareció. Esto fue obra del holkeano Don Eladio. Y miré a Fring a los ojos, el holkeano lo odia. ¡Es nuestro enemigo! ¡Él conspira contra nosotros! ¡Yo exijo baneo por baneo! ¡Ay! ¡Ay! Me reí, men. Disculpen, cabrón. ¡Ah, que la verga! ¡Espera! ¡Presta! 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 A ver. Vamos. 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 A ver, me doy cuenta que saliste del narcotúnel, en efecto, min. Me sacaron del... El poder de la grasa me sacó del narcotúnel. Me sacaron finalmente de la alcantarilla. Logré escapar de la alcantarilla, min. Voy a mejorar Latinoamérica ahora. Vámonos. ¿Algún nivel que odiabas del original? La verdad, no, men. No recuerdo ninguno así particularmente mal, men. Todo el pinche grasa world, men. Me acuerdo un chingo que me gustaba un buen, men. Siempre me gustó un chingo el Grasa World, min. Y grande, enorme el jefe final, min. Amo ese pinche tropo de... ¿Sabes qué? Tu enemigo final es literalmente tú. Y hace lo mismo que tú, min. Me siento orgulloso de mis momos. Me siento orgulloso de mi grupo. Dicho sea de paso, y me muero de ganas por decir esto, me encanta ser grasoso. Ay... ¡Ay! ¡Oh, yes! La canción poderosa, men. ¡Yes!
¡Qué bonito! Pinche canción poderosa, mamalona, inmortal. ¡Inmortal! ¡Jueperra! ¡Jueputa! ¡Qué rico, men! ¡Sí! ¡Puta madre! La corté, qué pendejo, men. A ver. ¡No! ¡No te quites! ¡Yo quiero la canción original! ¡No! ¡No! ¡Quítate, hombre! ¡Quítate, canción horrible! ¡Quítese! A ver. Ahí está. Ahí está. Puta madre, no puedo escuchar la canción bonita, men. Tengo que estar pendiendo para escuchar la canción bonita, jueputa. A ver. O puedo quedarme con esta. A ver. Qué pinche canción bonita, pero puta madre, men. Yo quería escuchar más la canción. Pues bueno, de todas formas va para el segundo nivel, así que no pasa nada, ¿ven? Dato no chistoso sobre los holkeanos. Ellos fueron los que iniciaron en las páginas de Facebook y empezaron con la pendejada de la ballena azul. Lo sé, compadre. Pero vean qué es de Legión Hulk el día de hoy, men. Nada. La grasa fue eterna. Tremendos temados sin compresión y con pequeños cámaras. Te quiero un chingo grasa warning. Pinche grasa warning. Le mamo el pito todo el día, todos los días, hermano. Vámonos. ¡Ya sé qué mierda es esto! ¡Es un momo de Dross! ¡Dross es un dancito enorme, ya sé! Literalmente yo, me volví el señor White de golpe, compadre. ¡Ay, hijo de puta! Venga. Ahí está. Con lo de cortarse esas pendejadas. Yo me acuerdo que eran los Legión Hulk, ¿no, compadre? Que hasta le hicieron. Hasta los pusieron en la Rosa de Guadalupe, hermano. El mayor honor que puedes tener. Que puedes tener un latinoamericano salir en la Rosa de Guadalupe, compadre. Vámonos. Listo. Ahí está. Literalmente el boss final es: yo soy tú. Yo soy yo y tú eres yo. Tú eres yo y yo. Sinceramente es eso. Me encanta ese pinche tropo estúpido, bastardo, idiota, men. Pero a mí me encanta. Es mi tropo favorito de videojuegos, men. Ay, güey. Se gana el interés. Pero hace tiempo me empecé a practicar animación por mi cuenta, animando Pac-Man. Ya ahora mismo animo furros porque soy estudiambre. Finalmente, compadre. Anima unas chiches del tamaño de 5 sandías, men. Para que veas los dineros fluir, compadre. Para que veas los verdaderos dineros, hermano. Chichis del tamaño de 5 sandías, hermano. Para que veas los dineros del income tax, hermano. Vámonos. Este es un momazo, jueputa. Ah, con una verga. Pero sí, no recuerdo ninguno así particularmente mal. Porque por las pinches canciones por todo. No sé, siempre me ha parecido muy bueno el Pac-Man Warden. Pobres holkeanos, tenían que robar cosas de Ispachan para ser relevantes. Puta madre, Ispachan, men. Ispachan, yo de Ispachan nada más me acuerdo que el Doom se puso a reitear pitos, men. Fue un día maravilloso, compa. Ese día fue un día maravilloso, hermano. Como el final boss de Super Mario Land 2, que al final boss. Sí, es eso, men. Eso es top tier. Top tier diseño de videojuegos, men. Sí. Ahí está. La gente ahora solo entra en Ispachan por el porno. Esa cosa está más muerta que nada. Creo que hasta le hicieron un board. Un board diferente para poner chichis, si no mal recuerdo, ¿verdad, men? Creo que fue así. La última vez que entré, no sé hace cuánto fue, men. Pero sí, básicamente se hicieron ya un board diferente nada más para postear chichis, men. Literalmente se volvió chichiposteo, compadre. A ver. Ahí está. ¡Ah, que la ver! Ispachan tenía sus momentos, de ahí salió la rata con Tiner. O sea, tenía buenas cosas, me tiran esos momentos acá. A veces. También de un vato que estaba narrando de sus historias en el arcade, man, y eso estaba bonito. Hay a veces momentos bonitos, man. Pero casi todo el tiempo era nada más de jaja, jaja, jaja. ¿Cómo ven a Latinoamérica? Todos pendejos, man. Así todos unos tontos menos yo, man. A ver. Ah, no, me falta aquí todavía. Lechea sin ropa, chichis. Los voy a destruir, animales. Los voy a matar. Los voy a destruir, compadre. Vamos. Esta cosa. Me faltó la A. ¿Dónde está la A, men? A ver. Listo. También Overwatch actualmente depende del porno para sobrevivir. Lo sé, men. Eso dice mucho de nuestra sociedad, compadre. Eso dice realmente cantidades histriónicas sobre nuestra sociedad. Mi reacción honesta ante esa declaración de los hechos, mediante esa crónica anunciada, se convirtió en chichiposteo como memeador cara. Bola de conches, sus madres graciosos, hediondos, bastardos, men, destruir, men.
La A la dejaste bien atrás. Sí, ya no importa, ya no me puedo regresar por ella, ni modo. Vámonos. Si no sabías inglés para 4chan, te ibas dispachando. Tenías sus momentos, pero la mayoría solo iban por porno, a robar momos o ser de extrema derecha. ¡Exacto, men! No, pues compadre, en el 4chan todo está exactamente igual de culero. Está en doble de culero, compadre. Tal cual, ahí solamente se metían a poner chichis. Y ya. Oiga, ¿cuál es el origen de la escena de la ciudad renderizándose del video de Dragon Ball Super Hero? Tengo la sensación de haberla visto antes y la duda, estaba corcomiendo. Simplemente, men, la broma interna de jaja, yo estoy renderizando el Estado de México, men. Solamente la chistosada de jajajas. Habían hecho una página de pura chichis para que el principal no se nada de porno, pero ahora el principal se murió, literal, cerraron la página y solo se quedó vivo el hermano pajero. Eso suena chistoso, mi hermano. Eso suena chistoso. Yo no más llegué a ver cuando están anunciando así de que ve el tablón y es pa' chichis. Y yo así, ¿qué? ¿What? Y inmediatamente, ja. Ah, por eso, min. Mientras evites, Paul Fortune está disfrutable. Paul, no está disfrutable, min. Es que eso tal cual es de plano si no tienes tal cual. ¡Al fin, hombre! ¡Yes! 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 Y con arreglos, buen. ¡Qué pinche bonito! El tablón de animación estaba bonito. Ahí conocí varios cómics y series. Es lo único que extraño de ahí. No posteaban nada nunca, men. Casi todo que no fuera random, men, estaba muerto. ¡Pinche canción! ¡Voy por el pinche Kazú! ¡Aguanten, men! ¡Aguanten! ¡Aguanten, verdad! Porque es. ¡Hijo de puta! ¡Aguanten! ¡Aguántenme ahí! Ya vine, hombre. Ya vine, es que juegue puta la canción. La canción, hermano. Uf. A ver, abandonar porque otra vez se tiene que hacer esto. Porque si no, men, si no, juegue puta, men. Juegue puta, mamá, huevazo. Juegue puta, hermoso, idiondo, men. Canción me riza los pelos de los huevos, hombre. Jue puta. Pinche canción preciosa, todo el día, todos los días. Busca Hispachán y esto me apareció tras casi 10 años el agotamiento y la dificultad de mantener un sitio como Hispachán. Exacto, men, eso es lo último que supe, que lo cerraron a esa madre, men. A esta se lo merece, man. Se lo merece con toda la de la ley, pero de todas formas, hermano. Está bien culero Hispachán, tenía sus ratos, pero igual, puedes decir eso de prácticamente todas partes, hermano. A ver. Ah, qué pinche canción poderosa, men.
La es la única cosa que recuerdo así particularmente que el game es 8.91. Gracias por tres meses antes, hermano. Gracias por tener temazo. En efecto, me temazo todos los días. Está on fire, men. Literalmente. Ay, no te vayas, bro. No te vayas a emocionar. Es solamente un jueguito de Pac-Man en 3D, men. El concha de su madre. El hediondo, men. En Forcha me la paso solo en wallpaper y tech. En efecto, men. Porque Forcha está de la verga igual. Recuerden que por eso también lo van a... Bueno, en realidad lo van a cerrar por otras cosas, men. Pero ahí está. Joder, puta, qué bonito. Yo tengo un cabeza de megalodón. Pude comisionarme una lechera con Big Chichi. Con una verga con ustedes, hombre. Con una verga con ustedes. Los voy a destruir, men. Me pararé frente a ustedes y los destruiré, men. ¡Ah, qué pendejo! Un mente dice que no conoce la historia de la rata con Tine. Yo en corto, así que no se puede hablar de literatura con vos. Ah, qué bonito, men. Ahí está. Ahí está. Ahí está, men. Lechero, me da miedo cómo habla, pero buen stream, lechero. Buenas, compadre. Buenas, compadre. Aquí me da miedo, men. Aquí damos miedo, aquí espantamos a Dios, men. No más me interesa la sección de cómics si había una recomendación que valiera la pena revisar. No sé, men. Para esas cosas nunca me ha gustado entrar a despachar en esas cosas, men. No sé. Como que hay otros lugares donde creo que vale mucho más la pena entrar para recibir recomendaciones, men. Literalmente. Seguir el consejo ancestral, min. Buenos cómics, buenos. Inserte el sujeto a investigar, min. Buscar. Así es como he encontrado básicamente un montón de cosas de las que son mis favoritas hoy en día, min. Juegos buenos de ese buscar, min. La mayoría de los cabros de Chanes se mudaron para disco, para Reddit, exacto. Ahora entienden por qué disco está de la chingada, min. Ahora entienden por qué es disco que... ¿Por qué les digo que disco vale pura verga, min? Ahora lo entienden, bro. Ahora lo entienden. En la página solo quedan puros links porno. Me lo esperaba, min. Me lo esperaba viendo la pendejada de Liz Pachichis, min. Me lo esperaba, compadre. Por eso odio Discord. Pinche Discord vale pa' pura verga, men. Es que Discord está bien culero, men. Yo solamente lo veo así, men. Discord está solamente para cuando de plano te sientes mal, te sientes bien solo, men. Es para... Yo voy a poner todo en mi estapa también de jaja, voy a estar en Discord. Voy a tener mi server de Discord, men. Cuando estaba triste, men. Pero ya después como que... Es como leer el pum pum, men. Es como leer el pum pum, men. Puedes decir, güey, super yo. Cuando lo estás leyendo, men. Hasta que de repente te das cuenta, pinche manga estúpido, men. Pinche manga pendejo, idiota, bastardo, imbécil. Pero, qué bonito arte, men. Ahí está. Discord solo falta que haya sectas, sino que no las... Al contrario, men, las sectas hoy en día se le dicen seguidores de la grasa, compadre. Hoy en día las sectas se le dice fanboys de Discord, alguna chingadera así, men. Frodo, hijos de la verga, los voy a cortar con la pinga, con un corta uñas, puercos. Shadow Frodo, sí, las curvas estrechas son tremenda obra de arte, ¿qué decir de las? Frodo, no está. Ah. Oye, Azumi, pum pum, pinche arte hermoso, pero historia rependejamente triste, no lo he leído. Es que no es que. Es que el problema de esa cosa, men. Es que tiene una bonita historia, men. El problema. Es que ya esa madre depende de qué tanto la disfrutes, en qué momento de tu vida estés, min. Si estás sano, si estás normal y puedes decir de que, ok, estoy triste, pero ya al menos puedo superarlo, min. Vas a ver de que es una pendejada que se pone triste nada más por conveniencia de la trama, min. No se siente, se siente hasta irrealmente triste, min. Es como que tengo que estar triste porque ese es mi personaje, min. Eran buenos esos tablones, más que nada encontrabas dos cosas underground o pocos conocidas. Y ahora voy a grupos de animación, siempre me recomiendan lo mismo. Ya, men. Es el problema, bro. Si vas a Facebook, obviamente te van a recomendar lo mismo, min. En Facebook está el común denominador de un montón de cosas, compadre. Y nunca vas a encontrar nada nuevo, min. Te tienes que ir a páginas, a foros, ese tipo de cosas, bro, para realmente encontrar algo nuevo. Te pones a leer pum pum con depresión. Este truco solo se puede hacer una vez. ¡Exacto! A ver, venga. Jimmy no conocí una rica tombo. Hijo, parece vato. Eso dije, waifu material. Es que se supone que las monas tienen que tener un encanto femenino. El lechero mostrando en un video un fragmento de la Rule 34 espectadores de aproximadamente 12 años a los cuales le ganó. Señores, vengo a cambiar el futuro. ¡No! Hijos de la chingada, silencio. Silencio, hediondos. Silencio. Vámonos. Jue puta, pinche grasa, World. Te quiero un chingo, men. A ver. ¡Ah!
¿Listo? ¡Vámonos! Una tomboy, bro, técnicamente que es un novio con chichis. No sé, bro. ¿Quieres una minita? ¿Quieres una minita que esté más fuerte que tú, min? Y que seas tú la cucharita pequeña. No sé tú, compadre. Para mí que quieres novio. Me regalaron el tomo 1 de Pum Pum, no ando el 100 y ahora me da miedo iniciar a leerlo. Pues no, es que tampoco es algo así que digas, uy, estoy bien triste, me voy a matar. Bueno, en realidad, depende de qué tan conche su madre seas, compadre. Eso depende de qué tan conche su madre sea uno. No voy a mentir, yo conocí el Rote 4 por un video de Lash del 2000 con una chingada con usted. Me lleva la chingada, me da la puta marrana guada, min. Estoy harto, harto, min. El chavo hablando de Forcha en sus videos, el Dumi Vato Sedge y el 14 señores, vengo a cambiar su futuro. Nunca entren a Forcha antes de los 18, menos se pueden convertir en el Doom. Pensándolo, la lechera es una tombo de la verdad. Ya los, ya, hijos de la bastarda, men, ya los vi con sus madres hediondos, men. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, AMLO? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, verga? ¿Cuántos más? No andaré al 100, pero morir es gay. Exacto, compadre. Pero no sé, men. O sea, está bonito Pum Pum para leerlo en cierto momento de tu vida, men. Pero de nuevo, yo lo leo ahorita y es como digo, jaja, ¿cómo ven este pendejo? Así de, jaja, qué mamada, así de, qué mamada, men. Porque en efecto, reverenda mamada, men. A ver. ¡Ey! Tengo esto, vamos a ver, venga. La de Ches, la vagabunda chichona que está en la esquina de mi casa. Oh no, el mamagüevazo que se quiere coger a una... El mamagüevazo hediondo que se quiere coger a los vagabundos. El juleador de vagabundos, man. ¡Lo encontramos, min! Salvador, has hecho un pedo, min. A ver. La cantidad de femos que existe en iForge es alarmante, bro. Ya prácticamente toda plataforma hay, bro. En prácticamente toda plataforma, compadre. Y obviamente vas a ver a los conchesumales que van a decir, joder puta, qué rico. Algún conchesumal siempre va a ver que va a decir, ah, joder puta. Y así, men. No te metas con los fans de lechero. Se están riendo porque Fred dijo mondongo, andan jones con una Fred mujer. Que la verga con ustedes, men. Que la bastarda con ustedes, compadre. Vámonos. Sí, soy. Ya los viejos de la chinga. Los voy a destruir, men. Pregunta legítima. ¿El Pumpuna es este tipo de manga donde el autor pone el prota más miserable o me equivoco? Es que el problema es que lo pone miserable, pero no tanto por su situación, men. No es de que se ponga miserable por su situación, porque hasta eso no tiene cosas tan culeras el Pum Pum, men. Pero es que el vato a cada rato se esfuerza en hacerlo miserable, men. Oye, bro, ¿ya viste la serie de la tipa con las ranas? Había dicho que querías que se calmara el fandom y creo que ya está. No sé, men. Les digo, de nuevo, es por... Eso es cosa mía, men. Pero yo ya no veo series. Yo no veo casi nada así por mi cuenta, men. Durando. Silencio, silencio, mamá huevazo. Ahí van, min. Ahí van, jueput. Ya los vi, min. Ya los vi. A ver, Fred, con sus auriculares, manejas de gato. Es técnicamente una femo. Y los voy a destruir, mamá huevazos. Los voy a matar. Los voy a tasajear, min. Les voy a arrancar el pito, min. Vámonos. ¡Eh! A ver, no es verse. Ese güey es desgracia, es poca para lo que te pasa. Exacto, min. O sea, hay una diferencia entre voy a poner a que sea este un conchesumadre desgraciado, min, a voy a hacer que este conchesumadre se sienta desgraciado. Es muy diferente. Y el Pum Pum no es que le pasen cosas tan... O sea, le pasan cosas jodidas, pero así que digas tan jodidas, min, y todo el tiempo así en rapid fire. La neta no, min. Gracias, Pac Momo, por salvarme. Procede a echarse el pedo más serio y se va volando. Gracias. Live ratio, mamá. Los voy a destruir, mamá. Hediondos, mamá huevazos, mamá huevos. Conche sus madres, conche sus abuelas, min. Destruir todo lo que tengo en la mente ahora es destruir, min. Ahí está. Déjame querer, la vieja canalla. Te voy a destruir, conche su madre. Destruir a todos. A todos en este strong, min. Vámonos. Fred, ¿has visto la parte 5 del changueador cara, el looping tercero? Pues no he visto mucho looping, creo que nada más vi parte 4 y hasta ahí. Y está bonito, y vi nada más la película, pinche película God. Oye, Lash, el Mr. Grasso anda en directo, ¿será que le sale una raid? Recuerden, cabros, ese tipo de cosas se decide por votación unánime, men, recuerden eso. Pablo Pacheco, te voy a destruir, mamagüevazo hediondo conche su madre. Otra prueba más de por qué los voy a destruir, por qué los voy a matar, min. ¿Por qué voy a acabar con su existencia, bro? ¿Por qué acabar con su existencia solo con pensarlo, min?
Soy el famina del futuro, compadre. Voy a pensar de que yo nunca voy a crearlos, men. Y se mueren. No le pasa cosas tan jodidas. Recuerda el final del manga de Icon, que nunca te olvides de mí. Nah, eso es lo único que realmente así puede decir de que jue puta, ahí sí fue muy jodido, men. Pero de ahí en fuera es sentirse miserable solo por el bien de la trama, men. No porque realmente se deba medir así, pero de nuevo, men, para alguien que tenga, esté deprisado, men, esté tristón, si va a decir, güey, super yo. Si lo va a decir, men. Ok, pero que sean centones de Pac-Man, los voy a destruir, mamá huevazos. Destruir, jueverras. Ah, voy a tomar agüita. ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! Y legítimamente quisiera aprender a cómo escribir un protagonista con conflictos y problemas legítimos. Es básicamente, men. Básicamente, para hacer conflictos y problemas legítimos, men, simplemente lo que tienes que hacer es acá tener bien, bien planteado, men, cómo es tu protagonista, qué son tus motivaciones, sobre todo, men, cuáles son su carácter base, men. Y a partir de ahí, de su carácter base, pensar en escenarios diferentes. Uno que oí por ahí, men, no me acuerdo exactamente dónde. Recuerden, yo puedo saber algunas cosas de varias cosas, men, pero yo no sé fuentes, yo no sé nombres, yo no sé fechas, men, porque soy tonto recordando cosas. Pero me acuerdo particularmente de un ejemplo, men, que me dijeron de si quieres probar el carácter de un personaje, men, piensa, si estuviera atrapado en un elevador, ¿qué haría tu personaje, bro? ¿Qué se pondría a hacer tu personaje si estuviera atrapado en un elevador, men? En un elevador. ¿No es dije ventilador? ¿Dije ventilador, men? Si yo dije ventilador, estoy pendejo. Y si no lo dije, pues doblemente pendejo porque me lo puse en la boca solo. Pero eso, bro. Cuando quieras poner a prueba el carácter en un personaje, ponte a pensar, men. Jalarse el... ¡Hediondo, concha su madre! O sea, eso es perfectamente una respuesta válida, men. De nuevo, si estás pensando en que tú... ¡Ah, mi personaje es un concha su madre hediondo que se va a jalar al mínimo que pueda! Obviamente, o sea, eso también es una respuesta válida, compadre. ¡Sáquenme del ventilador! Dijiste elevador. Lo sé, cabros, de acuerdo. Les recuerdo, si no puedo recordar lo que hice hace 2 minutos, mucho menos me voy a acordar de lo que dijo un conchesumá de 1984, min. A ver. ¿Listo? Jin, y jalársela a pensar en su compañía menor de edad en... No, si te pones a pensar, men, te queda bien Shinji, te queda atrapado en un elevador, men, se pone a chillar, men. Se pone a chillar, o no hace nada, o se queda en una esquina, men. Se pone paranoica y amenaza con matar a los encerrados con ella. Exacto, men. Ponte por eso a pensar en los escenarios, diferentes escenarios, men. A partir de ese elevador, es un buen ejercicio, men. Es un buen ejercicio de carácter, esa cosa. A ver, ¿qué dijo un conchesumá de 1984? Dijo, soy el gran hermano XD, men. Así que... Ah. ¡Oh, yes! Mi personaje hablará enfrente del ventilador porque piensa que es el Peak Comedy. Por eso es un buen ejercicio, men. Legítimamente, eso es un buen ejercicio, compadre. Si quieren escribir un personaje, pongan a pensarse diferentes escenarios así. Que sean pendejadas, que sean tonterías, men. Pero pensar en diferentes escenarios siempre es una buena manera, men. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pac-Man fomentando gastarse la beca en las tragaspirras. Así es, va al prostíbulo, men. El tragador de perras saca un caso y se pone a reír solo. Mi personaje es el Fred. Pero eso es un buen ejercicio, compadre. A ver, ay, güey. Razones por las que el Baku es más personaje. Se va a poner a gritar en un elevador. ¡Exacto, men! Y no se va a poner a gritarle. No se va a poner a gritar. Se va a poner a gritarle al elevador, men. Por dejarlo atrapado. El mamagüevazo hediondo conche su madre, men. Se va a poner a gritarle al elevador, men. No a la persona que lo maneja. Al elevador, men. Esto no es Bay. Por una fuga con una válvula. Una fábrica, la cual era un centro de inseminación, terminó con una gran explosión. Básicamente explotó una Confactory. Lo sorprendente del caso es que no superaron los pantalones del pronto. Me pongo a pensar en tu recuerdo de la noche del 21 de septiembre. Pinche gracioso. Gracioso, mamagüevazo. Ya te oí. Ya te vi, min. Ya te vi, pinche graciosón, min. Pinche chistosón. Se ve reiteador papu de personajes, ¿eh? Es que...
O sea, puedo decir así cosas muy básicas de escritura, men, porque ya la neta no he escrito muchas cosas, men. No soy mucho de escribir cosas. O sea, lo he intentado, obviamente. He puesto en práctica algunas cositas, men, pero como tal no sé lo suficiente como para poder la retroalimentación activa de lo que quieran hacer. Bueno, y por ejemplo, un personaje vulnerable emocionalmente, pero sin ser literalmente el deck de Boku no Hero, el Godo Mamón. Vulnerable, men. Depende, porque es que hay muchos matices de cómo puede hacer algo vulnerable, men. Porque si estás hablando de vulnerable como el Gordo Mamón, eso es un personaje vulnerable, legítimamente vulnerable. Como el Deku, también, men. Pero igual, los encierras a los dos en un elevador, men. El Gordo Mamón, men, probablemente se ponga a chillar. O puede decir, no pasa nada. O se ponga a tener un colapso mental en medio por estar solito, men. El Deku, men, va a decir, no hay pedo. ¡Ay, pedo, el maito! ¡Ayúdame, jefe! ¡Ayúdame, el maito! Pero a ver, es que tendría que tener un montón de matices para que pudiera saber cómo responderme. Porque, por ejemplo, eso es una opción válida, es chillar, men. Una opción válida es enojarse, men. Una opción... Y se piensa, ¿qué haría tu personaje si estuviera en un elevador? Se va a mimir. ¡Exacto, men! Es una respuesta válida, compadre. Es una respuesta completamente válida. Te digo... Ahí tienes que hacer un montón de matices. Tú tienes que tenerlo en mente para saber realmente cómo es el coso. Pinche Gordo Mamón, debería aprender lo del pan y puro chupar bolas. Puro tomar pack bolas. A ver. ¡Ay, macho! ¡Estoy lleno de bolas! Vámonos, venga. Ahí está. El Gordo Mamón se hace amigo del elevador y lo declara matrimonio. Y sí, man. Vámonos. 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 Ahí está. Ahí está. Mi personaje, si tuviera uno, estaría 10 minutos pulsando los botones del elevador, 10 minutos jugando al sudoku y lo demás que le queda se duerme. ¡Oh, me duermo! Les digo, es que no solamente va de vulnerable. O sea, tienes que pensar también en trasfondo, en este tipo de cosas, bro. Por ejemplo, si tu personaje... Yo qué sé, men. Es algo muy básico, men. Pero si, por ejemplo, tu personaje fuera claustrofóbico, men, y se queda en el elevador y es vulnerable, men, tenga un colapso mental, bro, se esté muriendo. Pop de Dragon Quest, las aventuras de Dai, es un personaje sensible emocionalmente y es bonito verlo crecer como personaje. Sí, tiene inseguridades, pero se aguanta y lo supera como te pinches amo. El Dragon Quest se ve bonito, men. Creo que tiene doblaje, si no mal recuerdo, bro. Aquí nos preguntamos, ¿qué haría el amo? Ay, vámonos. Vámonos, vámonos, venga. Mi personaje sería Crash y se pondría a dormir. O Sol, que lucharía contra el elevador por venganza y luego lo perdona como Spider-Man. Me encanta ser un elevador. Me encanta elevarme pisos y estoy orgulloso de hacerlo. Me encanta la pausa de mi elevación, el número de mis pisos. Bueno, ¿y qué le parece? Lo siguiente, mi personaje primero trataría de buscar una solución, pero gradualmente va perdiendo la calma hasta que eventualmente comienza a llorar. ¿Cómo lo describiría? Es literalmente un cabro chico. Bueno, entonces es vulnerable, pero dentro de todo no es ¿cómo es? Impulsivo, bro. Eso está bien. Está haciendo un personaje que es vulnerable, men, porque se pone a chillar, pero no es impulsivo, está buscando soluciones antes de perder la compostura, men. Eso está muy bien, compadre. Pero te digo, todo es en función de qué es el trasfondo de tu personaje. El trasfondo es extremadamente importante, men. Ahí está. Carajo, tomé los cursos del Doom para hacer personajes, terminé doxeado. A ver, vámonos. Bien. Mío se diría, puta madre, no, otra vez. Exacto, bro. ¿Ves? O sea, son ese tipo de... Tienes que pensar un montón en trasfondos y ese tipo de cosas antes de poder jugar en modo... No, no. Cállate, cállate. Silencio, silencio. No. Claustrofobia, elevador, es una jojo referencia. ¡My sitch! Así no funcionan las jojo referencias, min. Ahí está. Ah, ya me acordé de este nivel, men. Es porque no tiene ninguna Pagoleado Mordecai y Rigby. Tenía que pelear con una entidad fuera de nuestra comprensión en una partida de básquetbol con las colas. No, men, eso sería describir la fórmula de un show más, men. Es muy diferente a ponerlos a ellos, men. Va, va.
Vaya, no sé por qué siento que esta información que me darían en 6 meses de carrera universitaria. Lo digo porque a mí literalmente me lo dieron en 2 años de carrera universitaria. Pinche mamada estúpida, cómo odio mi universidad, estúpida, pendeja, idiota, men. Pero si te pones a ver, mi personaje trataría de salir por la escotilla que hay en el techo, pero si no se abre, trataría de abrir a la fuerza la puerta del elevador. Y si de plano ya no puede, golpearía a lo idiota los botones del elevador. De, por ejemplo, estamos con el ejemplo del Mordecai y Rigby, men. De que hay dos pendejos del Rigby, probablemente se estaría lanzando contra los botones, men. Estaría perreando los botones, men, haciendo ¡ah! Alguna chingadera así, men. El Mordecai estaría de no, men. Así de no, hijo, no, pendejo. Rayos. El mío se asomaría un pequeño agujero y diría: lo sabía, las probabilidades de morir en un elevador se descompuesto tras ser atacado con ratas son bajas. Vámonos. Pero eso es un buen ejemplo. Pero en sí pueden hacer esta clase de escenarios con prácticamente cualquier cosa, men. Pero nunca cero. Eso es lo bonito, men. O sea, ese es un escenario que les pongo nada más muy sencillo, men. Pero pueden hacer varios escenarios, men. Otro escenario bonito, men. Rondamón, su abuelita se quedó encerrada en el elevador. Exacto, compadre. A ver. A ver. A ver, ahí está. Ahí está. El hombre se quedaría atrapado en el elevador y diría: ¡no! El Dome. Ah, bueno, aquí está Len. Qué pedo, ¿por qué están jugando Dungeons and Dragons a través del chat? Porque estamos en un ejercicio. En un ejercicio de escritura de personaje, men. Atentamente, el conche su madre que no ha escrito más que una cosa en toda su vida. Ahí está. Aprovechamos para deconstruir un símbolo de canal Toro Adachi. La deconstrucción de Adachi, video ensayo, 5 horas, men. Vámonos. ¿Qué era su personaje si se queda atrapado en la habitación del tiempo? Eso depende. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Pero la pregunta es, ¿qué haría el Pepe? Ay, güey. Ya me dio hipo, men. Goku, Vegeta. Ese tal elevador suena muy fuerte. Debo subirme. Ve, un buen... Por eso es tan bonito, men. Este es un ejemplo, men. Es un ejemplo bien bonito de por qué los rellenos de Dragon Ball funcionan, men. Los rellenos que no son de pelea, men, que son arcos de pelea, funcionan tan bonito. Debo abrazar el elevador. Debo leer el elevador. Debo lamer el elevador. Debo lavar al elevador. Debo velar por el elevador. Debo ser el elevador. Por eso es tan bonito, men. Intenta calmar a los demás improvisando un stand-up y le termina mentando la madre. Ven, por eso es tan bonito los rellenos de Dragon Ball, compadre, legítimamente. ¿Por qué? Porque de nuevo, eso es un buen ejercicio de escritura de personaje con el Dragon Ball. Por eso, bro, porque ya sabemos. Vean, por ejemplo, el mejor capítulo de relleno de la historia de los capítulos de relleno, men. El capítulo de conducción, men. Es un ejemplo perfecto de ese tipo de cosas, men. De ese tipo de cosas, men. De caracterización de personaje, men. Eso está bonito. Intenta calmar a los demás y improvisa. ¿Qué dice? Siempre me pregunto, ¿qué haría el Doom? Vámonos, venga. Ahí está. Como cuando no te acepta la elfa y te dice que no tienes carácter ni personalidad definida, así que decides probando el control cerrado en el elevador. Este truco solo se puede hacer una vez. Ahí está. Entendido, hago un manga de Goku atrapado en la cámara del tiempo. Por 50.000 años, men. Como todos esos videos de Gat. De ¿cómo se llama? Y legítimamente me gusta una serie. Mientras más acción, más interacción, exposición me tira en la jeta. Eso está bonito, men. Por eso es tan bonito, men. El Cocubol cuando deja de ser de peleas por un día, men. Eso es muy bonito. Que haría el Ash en la prueba de conducción. Es que el problema del Ash, men, es que nunca le he dado un... Es más un personaje mascota que un personaje real, men. Así que nunca he tenido una personalidad marcada, compadre. Es básicamente un comodín, men. Es el jajas. Más quise decir, eso está bien, compadre. Eso está muy bien. Ahí está.
Ahí está, men. A ver. A la escena de Breaking Bad de Hank en el elevador cuenta. Vean, men, igual, un ejemplo perfecto, men. Otra vez, de caracterización de personaje, men. Lo de la mosca. Lo de la mosca también es un ejemplo de caracterización, pero buenazo, men. Pero buenazo, igual. Ahí está, ahí está. Lash obligaría a Fred a conducir por él. La neta, nunca he puesto a pensar eso muy bien, bro. Desde que escribí mi cómic hace años, no he vuelto a pensar siquiera en ponerle personalidad a Lash, men. Vale, ahora sí estoy interesado. ¿Nos leerás o mostrarás alguna de las cosas que hayas escrito? ¡Jamás! ¡Nunca! Ah. O sea que Lash es básicamente una extensión de tu persona. ¡Ah, pinche gracioso, hombre! Repunche puto perro gracioso, compadre. Ya te vi. Ya te vi, min. A ver. Ahí está. Pero sí, men, solo lo he manejado hasta ahora simplemente como este... Como un jajas, men. Lash, sin ninguna razón, yo soy el maestro lechero. Ah, el Lash es la mascota del Fred, pero solo le da de comer a Doxo. Ahí en el chat siempre me pregunto, ¿qué haría el Doom? El Frost, no lo sé, men, yo no soy... Ya no soy el Doom. Esa parte de mi pasado quedó atrás. ¿Qué andan diciendo de mí, culero? ¡Oh! Este nivel Godman. También este nivel absolutamente Godman. ¡Jueputa! Le dejaron la canción. ¡Jueputa! El fanfic de Fred de Persa. ¡No! ¡No! ¡No, mi ño! Vámonos. Pulsa de país. ¿Por qué con B? ¡Ah, este pinche nivel Godman! Te quiero un chingo, pack. Te quiero un chingo, Grasa World. A un día no mostrar tu don Shinshirul 34 de lechera. Oilo. ¿Cómo en este conchizumade? ¿Cómo en este diondo? ¿Cómo en esta mamagüevazo, min? A ver. ¡Ah, pinche juego bonito! Comprensible, lo hackea, liquea en el Discord de Vipo. Vámonos. Vámonos, venga. Vámonos. Ahí está. Ahí está. No habías mencionado, bro, que harías cómics de tu niño gato. Legítimamente me quedé intrigado. Ah, eso sí lo estuve haciéndome, pero la neta se me ha olvidado porque soy tonto. Y tengo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, compadre? Desorden de mamá huevo compulsivo, como dicen los causas, men. Pero la pregunta es, ¿qué haría el Fred encerrado en el elevador? Sacar mi poderosa mini con más de 128 GB en juegos. Pac-Mono X Space Invader. Ahí está. Don Jacinto está jugando el Warzone. ¡Silencio! ¡Silencio, min! En esta... ¡Ahí va, men! ¡La mamalona! ¡La inmortal! ¡La yes! Te quiero un chingo, Grasa World, men. Pinche Grasa World. Poderoso, inmortal. Ahí está. Tienes hidrocefalia, así. Vámonos. Venga. Ahí está. Bolsen en el metro. Bro, lo van a ver y van a decir, ¿qué verga es esto, men? Supongo que no me bolsean también porque yo siempre traigo, pues, tal cual, ¿cómo se llaman estas? Traigo bolsita o traigo, ¿cómo se llama? Tú vas viendo cómo dibuja tu nuevo C mientras estás sumando para tu otro C de hace una semana. Ahí va, men, la inmortal, la concha. ¡Yes! ¡Yes! La mamagüevaza, la inmortal, la poderosa, men. ¡Yes! Jueputa, men. Ahí va lo God, men. Ahí va lo God. Hola, bro. Hola. Soy el flechino. ¡Yes! ¡Ah, pinche! ¡Ah, pinche juego Godman! ¡Pinche mamada estúpida Godman! Te quiero. Me gusta mucho más el del original. El del original está bien bonito.
Y oiga, oiga la musiquita. Es que compadre, es que caos, es que hermano. ¡Bre! ¡Bre! A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Puta madre, March! ¡Me bolsearon mi wichipiad en el metro! ¡Oh! Vámonos. Vámonos, vámonos. Pinche música. Oigan, esa música es mala. Le voy a bajar. Le voy a dejar en las opciones para que se oiga más, men. Grasa, vos, 3000. Sí. Sí, disculpan, men. Le voy a bajar porque pinche música got te quiere un chingo, men. Te quiere un chingo. ¡Ahí está! Se dolió tojo de golpe. Sí, men. Creo que se oiga todavía mucho, demasiado. Porque esa sí la quiero oír porque juegue puta, me despeina los pelos de los huevos, men. Vámonos. ¡Yes! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah, ya se me la agarra! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! Y entonces, como un latigazo, Adachi se acerca a Fred con una mirada sexy. ¡Adachi, Santi! Tuve a Fred con nerviosismo y a Chico, ¿no? Cuando cuidó sus horas, oído. ¡Mamorre, mamorre! ¡Ay, me reí! ¡Vámonos! A ver. ¡Uy! Homero, te dije que no te llevaras la consola en la mochila agujereada. Pero March, debía tener mis videojuegos siempre a la mano. Soy todo un gamer, March. Recuerda que debo tenerlo o moriré. Vámonos. ¡A la verga! Te quiero un chingo, Grasa World. ¡Pero aquí la cambiaron, hombre! No aceleraba así, men. ¡Ah! Pinche Grasa World poderoso inmortal, men. En el 1 está más bonito, eso sí, men. En el 1 está precioso, men. Aquí solo está bien a secas, men. Pero en el 1, en el 1, en el 1 poderoso inmortal, te quiero un chingo. Te quiero un chingo original, te quiero un chingo Grasa World original, men. Uy, 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 uy. Aquí no está tan bonito, men. Solo está bonito a secas. Buenas. Ahí está. ¡Eso, pícale los ojos! Te quiero un chingo compita que se llevaba la consola en la pijamada con alto riesgo de ser asaltado. Este truco solo se puede hacer una vez. ¿Para cuando el Grasa World 2 Repapu? Oye, sí, podría ponerlo. Cuando acabemos de esta madre, podría hacerlo, men. Y el 3, que chingue a su madre, como tiene que ser, men. El 3, chinga a su madre, como tiene que ser. Bonos para tragar perras. Ya se fue al prostíbulo mi compadre el Pac-Mono, min. Ay, ustedes no lo entienden. No tienen idea de lo que los momos que tuve que hacer para llegar a ser mod. Ustedes no saben la cantidad de momos curifeos que tuve que... que tuve que rechazar. ¡Maputsu y Sanagi! Vámonos. A ver. Vámonos. Vamos. Ah, espérale, que bajé demasiado, min. ¿Listo? ¡Listo! Ahí está. Ya, listo. Vámonos. VH en el parche en español es raro. Lo vamos a ver y, no, y les gustará, men. Ese lo jugué en el GameCube, pero no tenía tarjeta de memoria y me quedaba en el mundo de agua, la verga chale, men. ¡No, papu! Vámonos. ¿Por qué el 3 Pac-Mono es malo? Porque está bien culero, men. Es que es juego plataformero común del 2000, men. De, ay, voy a poner sistema de combate. ¿Por qué? Porque me cae de los pinches huevos por eso, men. El caja de loca, ¿por qué se me sueltes al caja, men? Mira, Fred, no quiero echarte a los abogados, pero ya déjenme ver al nene. Grande el caja, men. Voy a anotarlo. Un grande el cajilla, men. Un grande el cajetillas, men. Vámonos. Pues no hay pedo porque llega el consola vives. Yo les peto mi consola vive. Literalmente yo, men. Literalmente el Frot, men. Vámonos. ¡Ey! Oye, Frot, ¿ya viste el man? Que mañana sale el 3 del Spider-Man y tu Spider-Verse. ¡Oh, qué bonito! Si sale esa cosa, pues qué bonito, men. Jue puta. Si de verdad sale, qué bonito, hombre. ¡Qué bonito! Eso sí estaría bonito para que vean. Sí. Van a ver a la Dachi en latino y les gustará. ¿Viste? La lechera VTuber está tan cerca. ¡No! Faltan 150, no van a llegar a mí. No van a llegar jamás. Jamás. Vámonos. Jamás. Nunca. Jamás. Ahí está. Yo solo diría algo en jugar Need for Speed. Yo solamente el Most Wanted.
Porque está en el Vita. ¿Y por qué la gran S nos necesita? Pues llega el desmadrador de controles. El desmadrador de pibes. Yo le rompo su control, pibes. Vámonos. En la fantasía masculina siempre ve para mí esto. Irme votando con el Pac-Monomin. Vámonos. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está. Hasta ahora, ¿cómo te ha parecido el Pac-Man Master 100% legal? Pinche juego bonito, pinche juego Godman. Pero eso no es decir mucho, considerando que el juego original ya es bien Godman. Así que, mira qué sorpresa. El juego God. El juego remasterizado de un juego God es God. ¿Quién lo hubiera dicho, min? Frente a las bolas. Marsh, tengo muchas bolas. Vámonos. A ver. Soy el Yosuke de Jojolion. Tengo muchas bolas. Vámonos. No, espera, la cagué. Vámonos, venga. Hay un glitch donde Pac-Man se queda quieto, pero puedes moverlo, ¿qué? Eso suena chistoso, pero o sea, como sea, está bien bonito esta cosa, men. Está bien bonito esta cosa. Con el simple hecho de que puedo andar a velocidad normal mientras voy botando, men. Para mí eso era el sueño desde que era chiquito, men. Porque yo siempre cuando era chiquito, men, siempre iba así botando a donde saco el Pac-Mono, men. Así, todo bonito. Ok, ya sabemos que el Pac-Man sabe comer bolas, pero ¿qué hay de la esposa? No, por eso se divorció, por eso abandonó al Pac-Man. Ahí está. Vámonos. Por cierto, cuando sea VTuber va a tener voz de la tostadora del compadre Tris. ¿Qué? ¿Cómo es eso, compadre? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. No lo entiendo, men. ¿Me voy a volver un niño de verdad de repente? ¿Me están diciendo eso, man? ¿Botándole a la verga? Sí, literalmente yo, men. Güey, eres el Frost de nuevo, men. Ahí está. ¡Ay, güey! Pinche música gote. ¿Te quiero? Es que, bro, de verdad, el Pac-Man World para mí es de esos juegos bonitos que yo decía. ¡Jue puta, pinche juego bonito, men! Como el Crash 2, men. Que de vez en cuando es que, ¡jue puta! Hoy es un buen día. ¿Sabes cómo podría ser mejor? ¡Si pongo Pac-Man World! ¡Yes! A ver. Ahí está. De seguro mis Pac-Man se divorció del Pac-Man porque la tenía chiquita. Porque la tenía rara, chiquita y redonda. Vámonos. A ver. ¿Y quién diría que mis Pac-Man ya no sale por la saga por culpa de que no los demás no tienen los derechos del personaje? Eso, es todo un pleito legal, men. Yo vi un video de esa madre de un vato que se puso a investigar de verdad. Y está bonito, men. Y básicamente es una mamada. Todo eso es una mamada, men. Y desde hace como 10 años han estado tratando de matar a la Miss Pac-Man en toda parte que se puede, men. Miss Pac-Man fue encontrada por Pac-Movie comiendo bolas. Te pidió el divorcio, una compensación por daños emocionales y una orden de alejamiento. Vámonos, venga. Se divorció porque tiene la nariz demasiado grande. Momento, che. Vámonos. Venga, ve. Vámonos. Y qué bonito. Le dejaron el detallito de que tiene estos disfraces todo de acuerdo a su temática. Qué bonito. Y pensaba que originalmente iba a ser un juego completamente distinto y estaba tan culero que espion a todo el personal original. Basado. Como dicen los causas, min. Como dicen los hediondos, min. Barzado. Y sin sopastillado, compadre. En efecto, Toro Iwatani te quiere un chingo, min. Enorme, gigantesco, min. Se referencia a toda madre. No sé qué es eso, compadre. Vámonos. A ver. Pero eso, barzado y sin sopastillado. Si es el mismo video que vi, si es una mamada ese caso. En efecto, min. Es un vato que habla en inglés. Porque recuerden, en este canal no vemos cosas en español, min. Ok, veamos pregunta para ver el mundo arder. Monkey Pole. Mr. Grasa. Obviamente Grasa World. Porque Grasa World, o sea, Monkey Ball puede ser un juego bonito, pero el Grasa World, man, tiene legítimamente lo que he visto, el mejor caso de diseño gráfico que puedas tener, man. Es que vean, no hay cosa que tenga el brand de Pac-Man, man, que no es que esté feo. Hasta los pendejos tazos que sacaron aquí, man, estaban preciosos, bro. ¡Qué mal que no estaba comiendo tanta papa en ese entonces, compadre! ¿Listo? Oye, ¿te has jugado algún Beautiful Joe? ¡Ah, esa madre! ¡Nunca la he jugado!
Sí, cierto, nunca jugué al Beautiful Joe. En realidad los bonitos del Capcom solamente jugué al Resident Evil 4 y un poquito de Okami. Y ya. Pero un poquitito cuando lo tenía en el Women. Sí, cierto. Sí, sí, es cierto. Pero nunca lo he jugado. Me han dicho que están bonitos. Debería jugarlos alguna vez. Ay, me caí. ¿Puedo subir otra vez? No, no puedo, puta madre. Vos llega Pac-Man y las aventuras fantasmales con sus ojos humanos. Bro, el peor rediseño de Pac-Man. Es lo único que sí. Tienes razón, men, tienes razón. Finalmente, algo feo con el nombre de Pac-Man, men. Tienen razón. Tiene razón, mi compadre. Qué buena observación, hermano. Ah, ya no puedo volver a subir, ¿verdad? Joder, puta. ¿Alguien se acuerda de esos tazos que podían usar como lanzador? ¿Quién? ¿De cuáles, men? Yo tenía unos que eran de Shrek 2. Todavía están enteros, bro, porque recuerden que esas cosas les tenías que... Tenían forma de escudito y lo tenías que arrancar, men. Yo tengo toda la parte que se arrancaba. Lo dijo, debería jugarlo algún día. No lo hace. Tal vez. No lo sé, men. ¿Yo te pagué? Ah, gallitos, men. Como matar a Pac-Man, crear algo que no sea nada relacionado a Pac-Man. Exacto, min. Por eso pinche Ghostly Adventures me pela la verga, min. Pinche juego culero, hediondo, bastardo, imbécil, min. Te odio mucho todo el día, todos los días, min. Sí, está bonito, te quiero mucho, Joe. Yo solamente he visto un poquito del anime cuando lo pasaban a las 12 de la noche en el Cartoon Network, min. Y de ahí solo me acuerdo de Nana Negra Chichona. Y ya. Es lo único que recuerdo. Legítimamente no me acuerdo de nada más de esa madre, min. Ay, me volvió a caer. Qué pamada, min. Ahí está. Solo me acuerdo porque, ja, es un duende chichón, min. Jejeje. Y sorprendentemente, ahora pensando en retrospectiva, creo que nadie casi ha dibujado esa mona, min. Con Dante de la sed, el demonio puede chillar. El demonio tiene chilito. El demonio está oliendo cómo están toreando chiles, men. Así es. Ahí está. Chichona, con razón no lo jugaste. Y a nosotros se acuerdan de cosas muy especiales. Sí, men, o sea. Yo se los digo, men. Yo se los digo, recuerden, men. Cerebro de chango. ¿Qué les digo, men? Me acuerdo de cosas demasiado random, de cosas que no me acuerdo, compadre. Así que eso. Yo recuerdo tantos Angry Birds que se podían conectar entre sí. Esos yo no los tuve, men, para que vean. Esa risa me recuerda también al corto que vi de Cartoon Network sobre un chico repartidor de pizzas que se va directo a Alaska por una entrega que al final mata a una familia de esquimales y un oso polar. No, me acuerdo. Por nada, de propina y se ríe tanto como maníaco, así como tú te ríes. No me acuerdo para nada, men. Así muy gringo que digas, no me veo. Je. Por cierto, tendremos stream de horror y el regreso del Sociedad por, no sé, el Día de la Bandera. Pues sí, sí vamos a tenerlo. El SOS sí lo vamos a tener, min. El pedo es que no sé qué cosas de horrorcido, min. Que sean realmente de horrorcido. Que sea horrorífico. Que sea terrible. Para poder ver ahí, min. Para poder ver juntos. A ver, vámonos. Venga. Venga. Pac-Man y su amigo, el rábano gigante, la chindrina, Iger, la serie. Ah, esa madre, min. Oh, sí. Oh, no, soy un meme. Es la única cosa que me acuerdo del Ghostly Adventures, men. ¡Soy un meme! Vámonos. Lo que sí coleccioné como loco fueron los spinners de Naruto. Nunca olvidar cuando... ¡Uy, men! ¡Jueputa! 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 Hermano, causa. Causa. Causa, men. Nunca olvidar cómo el Frodo se asustó con un helado. Así es, me asusté, en efecto. Sí me mié, men. ¿Mira? A ver, sprint. No, espera. Naruto. Aquí, men. Aquí, men. Y es un spinner de sombra, me. Ese de plástico me salió con mis doritos años después, se rompió. Yo no me acuerdo qué hice con los míos, men. Probablemente se me hayan muerto. Hasta tenía unos que eran como chapitas, que eran de cuando fue las Olimpiadas de China, men. Las Olimpiadas de Ching Chong. Sí, creo que lo fue de chiquito. ¡Wow! Esta caricatura del Cartoon Network se ve chido, chichón, aparece, fue chiquito. ¡Ah! No, men, yo lo vi y fue de X, fue de ¡ah!
¡Ah, qué risa! Güey, ¡ah, mira esa pendeja, mi! Porque es que tal cual es, todos son enanos en el mundo de Joe, mi. ¡Ah, chichichichona! No, yo no iba con los Beyblade. No, con los Beyblade creo que no, men. Con los Beyblade los vendían. Ah, no, sí, men. Había de las papas, pero comercial así, bonito. Creo que no, men. Ahí está. Ahí está. Pero sí, men. A ver. Ah, aquí está el plátano. A ver. ¡Sí, señor! Ay, huevo. Lo siento, cabrón, vi el potasio. También recuerdo varios comerciales de los Simpsons con Sabritas y Pepsi. Uy, men, antes hacían un montón de comerciales con los actores de voz. Me acuerdo particularmente, men, que era de uno del señor Burns cantando, men, cuando había votaciones por qué capítulos querías ver de los Simpsons, men. Cuando estaba en su mejor momento en Azteca 7, men. Eso era realmente el mejor momento de los Simpsons, men. Los Simpsons murió cuando dejaron de pasar en Azteca 7 y la hacían bonita, men. A ver, vamos. A ver. Vámonos, venga. Espera, ¿dónde está el metal? A ver, ¿qué dice el Your Majesty? A ver, mamá huevazo, ¿qué dice ahora, men? ¿Qué dice ahora, verga? Vamos a ver los otros. A ver. Veamos. A ver, men. A ver. Veamos. ¿Qué verga es esto, men? ¡Yes! Y como es Pac-Man, pues es chileno y... Le falta más emoción, men. Le falta más emoción, men. Le falta energía, men. Le falta energía. Le falta energía, men. Le falta energía, le falta... Para que vean cómo hice el original, men. Le falta energía, compadre. Así es. Literalmente yo, me están viendo mi stream. Estamos viendo mi stream, bro. Están viendo Flor Real captado en cámara, min. Literalmente yo, así es. Soy literalmente yo, compadre. Me acaban de ver a mí, así es. Soy yo, men. Yo soy Pac-Man. Yo soy el graso. Yo soy Mr. Graso. Yo recuerdo un comercial de Carlos II hablando mal de AMLO. Ese... ¡Uy! Me la vi un chingo de esos, compadre. De esos había un buen, men. Al pico lo agarraban pa' todo, compadre. Al pícoro se lo agarraban pa' todo, pa' hacer el servicio, min. El sicario, el pícoro, iba para el que mejor postur, min. Oye, Frodo, ¿sabes qué día es hoy? Es día de Pac-Mon. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay, hijo de puta! Vámonos. Venga. Pero eso, men, acabamos de ver directamente mi strong, min. Así probablemente se sienten los nucos cuando están viendo eso, men. Ahí está. O sea, el stream del Ciber, pero con los comerciales viejitos. Eso estaría bueno, hermano. Eso sí estaría bueno. Sea algún compadre que tenga comerciales jejiosos y que no sean del Memréxico, men. Estaría también, eso sería extremadamente bonito, men. Si no son del Memréxico, men. Ahí está. Listo, vámonos. Listo. Ay, güey. Vámonos. Pero sí, men, estaría bien hacer eso, men. De bueno, porque ahora que lo pienso, realmente ya no hemos hecho mucho así de hacer pura pendejada, men. Mi último vi, tu timbre de pita es una joya de la puta madre. Ve lo que les dije, men, era puro entrenar la voz de nuevo, compadre. Era puro entrenar la voz de nuevo. Era volverlo a acostumbrar a la mala vida, compadre. Puro entrenarlo a la mala vida. Ahí está. ¡Sí, señor! Pero eso, me puro acostumbrado a la mala vida. La voz, men, vámonos. La voz México. Pero es el Frod, vámonos. La voz México. Pero en realidad es el Frod. El Frod es todas las voces, men. La voz México. Pero solamente soy yo. Solo hay una voz, men.
Me acuerdo que mis colegios vendían cartas de Ben 10, piratas, y para jugar se ponían en una esquina y le tiraba piedras y se caía. El que se caía te la quedaba. Esto suena rayuela con pasos extra, pero está bien. Yo espero algún día un concurso de talentos hosteo por el señor Lechero. El Steam de Frost no tiene talento. Ah, pero sí estaría bueno, mira. Eso sí estaría bueno, mira. Ahí, güey. A ver. Ah, la voz médico, pero es solo Fred porque tiene esquizofrenia. Así es, no, porque soy fan de Big Mono, compadre. Lo siento, causa, pero soy fan de Big Mono, mira. Por automático, min. Por automático también tengo esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide, mira. Y te pago para gente sin doblaje. Pero páguenle a alguien de la industria, compadre. Que ganó, oiga, mi compadre, el Fred aquí puede hablar muy bien del doblaje. Puede doblarme. Y yo digo, voy a doblar lo que se me ponga enfrente. Voy a agarrar un palito, men. De tres milímetros de ancho. Y voy a decir, oh, mira cómo lo doblo, bien chido. Mira cómo lo doblo, compadre. Ah, vámonos. Si dan fan, ¿dónde está el video de Pigmono esquizofrénico? Sí. Ya acuérdense, men, para el 2014, acuérdense, compadre. Para el 2014, estamos cada vez más cerca del 2014. Firmado por Miyamoto. Así es, compadre. No, esquizofrenia, despierta, Fred, ya llevas un año dormido. ¿Dónde está el video de Big Memes? Sí. Ah. De bueno, para el 2014, men. Todo eso y más para el 2014. Nuevas sorpresas. Nuevos personajes. Invitados especiales. Es increíble que va a llegar primero Pigmono 4 que el video de Pigmonos. A menos que... Es que tengo dos videos prácticamente ya hechos, men. Y bueno, más bien ya tengo dos videos que estoy haciendo, compadre. Estoy trabajando en dos videos, hermano. Uno lo llevo más avanzado. Otro lo tengo no tan avanzado. Y otro es el Pigmono. Pero eso probablemente salga para el 2014. No se preocupen, bro. Vámonos. Ahí está. Listo. Cada momento que te ríes es un momento. El ay, caramba. Ojalá sea el Luis Alfonso Mendoza, compadre. Un grande, un gigantesco Luis Alfonso Mendoza. Ah, yo creo que hasta aquí la dejamos entonces, min. Nada, acabamos este bonus y hasta ahí. No, creo. Bueno, eres el video de Pigmono. ¿Tú qué opinas, video de Pigmono? Vámonos. ¿Listo, min? ¿Listo? Que regrese el Caicho en el Pigmono 2014, pero mero chincho. Esa madre tengan por seguro que la vamos a jugar aquí, min. Vamos a jugar aquí primero, min. Voy a hacer Joaquín López Dóriga porque vamos a tener la exclusiva, min. Miyamoto en persona irá a mi casa y me dirá, por favor, juega mi juego, min. Dice, cuando te meto en la tanga para que te mire ese juego, bien. ¡50,000 peluchos dólares! Eventualmente lo voy a acabar. ¡Sí! Eventualmente va a acabarse y va a estar acabado. Y va a estar terminado, como dicen los causas, min. Va a estar acabadito. Acabadito, finalizado, terminado, min. TV Azteca finaliza sus transmisiones el día de hoy. Por eso, primero estoy trabajando en un nuevo que ya tengo, min. Que no le he avanzado realmente, ahora que lo pienso, min. Ahí está. Se vendrá también el Sonicho Frontera de México. ¡Uy, usa! Ah. Y la comunidad de Pigmono será feliz y harán foro de edits de Pigmono. Que el Jason Lupas me haga un Pigmonos, min. ¡Paguan! Hasta aquí dejémoslo, min. Eso está feo, min. De que aquí, en el original, min, no sabías de ¡ay, una puertita a la chingada! No, ya sea ¡pum!
Definitivamente Pigmemes fueron mejores series del canal, pinche chejo pendejo. Te quiero un chingo, Pigmonos. Pigmonos poderoso, inmortal. Inmortal, hermoso, gigantesco. Precioso el Pigmonos. Ojalá ser 2014. Yo no puedo mover el tiempo. Sonic está muriendo, pero de ser jugado por el Fred. Fred Pigmono chichona noto. Bro, hay más arte de Pigmonos chichones que de lo que debería haber, men. Que sería cero. Y lo gracioso es que lo gracioso es que el rol 34 de Pigmonos es más de Louis y de Olimar por alguna razón, men. Ha sido pigmoneado. Comparte este mensaje para ser pigmoneado por alguien más. Hasta aquí dejemos la, compadre. Volví a pantalla y lo recién. ¿Cómo que sin guardar? A ver, guardar. Sí. Sí. Vámonos. Ahora sí. Pero Fred, ¿hay algún juego del SOS que legítimamente te guste? Me gusta Generations. Generations no dura un pingo, men, pero está bonito, es lo que le puedo decir. Y Sonic Riders también está lindo, men. El Zero Gravity está de la verga, pero original está muy bonito, men. ¿Qué dice aquí? Pigmonos me hizo quedarme en este canal y dar mi primer Prime. Esa aventura del Menotaco y su novia me ganó el corazón y los vi. Permítanme, a ver. Voy a poner la musiquita, permiso, hombre. Olimar mide como 3 micras, pero sutula como 1 centímetro. Cara de microbio, verga de señor. Pero eso, cabros, vamos a ver qué mamá hicieron en los momazos. Generations God será nada original, pero tiene las mejores controles de todo hasta la fecha. Generations, men. Generations está bonito por el simple hecho, men, de que aunque no dure un pingo, men, pendejo, no dura nada, men. Pero consistentemente es bueno, men. ¿Qué dice? Siento que heredaste su risa y parte de su timbre de voz, así que te la puedes rifar haciendo TikToks al estilo. Ay, caramba, le darás un buen legado. Ay, no, men. Me dirían el WTF Show. Y ese es un destino peor que la muerte, men. A ver. A ver, ¿qué es eso? ¡Uy, a ver, a ver! Hablando del SOS, men. Hablando del SOS. ¡Qué bonito, hombre! Se ve que está mal renderizado, pero me vale madres, men. Parece anuncio de PlayStation, pero me vale madres, men. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, men! Aunque ahora que lo pienso, men, la mejor escena de animación 3D que haya visto hasta la fecha sigue siendo la de Unleashed, men. Vos llega un selecheo misterioso y lo mata. Vos llega el matador de pibes, yo lo mato, pibes. Literalmente yo, men. Pero... pues ya, pues también entiende el Olimar, el bien caliente, y solo tiene a Luis en ese pitero planeta. ¿Cómo no se lo va a comer? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Oh. Oh. The One Piece is real. Finalmente Sega le da valor a Sonic que no sea mascota empresarial. Es porque recuerden, cabros, algo que estaba hablando creo que con el pollo la otra vez, men, que el Sonic vale para pura verga en cualquier cosa que no sea medios animados, men. Medios animados o que tenga narrativa real, bro. Es realmente. Dejen de hacer juegos de Sonic. Deben series de Sonic, men. Deben películas de Sonic. Los juegos de Sonic se van a la verga, men. Hablando de series de Netflix, ya salió otra vez de la serie de Odao y también doblada al español. Se llama Bichos Raros. ¿Ese quién era, men? ¿Ese quién es? Me suena ese nombre, pero no sé quién es, men. No sé quién es, bro. No voy a estar embarazada. Odi. Me dijiste que usaste condón, Odi. ¿Cómo que se reventó, hijo de tu pinche madre? ¡Hijo de tu puta madre! ¿Cómo que se reventó? ¡No me dijiste! Ya dan mal al Sonic en juegos como los perritos. Así es, men. Dejen de hacer juegos de Sonic, men. Que se hacen sea la mascota empresarial, hermano. Ese es el verdadero sueño, men. ¡Ya maten al maldito gritón! ¡Ya maten a la pinche reina! ¡Jue puta! ¡Ya mátenlo, men!
Porque, ay, segura, sé que lo está haciendo aposta el conche su madre, el mangaka, min, porque dice, se va a morir, ya no se va a morir, min, mamadas, era uno de los que hacían videos animados hablando de anécdotas de su vida. Ah, cómo me cagan esos animadores, men. Esos animadores me aburren, min. ZZZ, con tu la van a ofender. ZZZ, me aburre. Esta muerte ya duró tanto como un partido de los supercampeones, men. Esto ya aparece, y ya aparece el Namekusei, men, así es. ¡Deku! ¡Me voy a morir con el Namekusei, Deku! ¿Qué dice? Se murió, revivió. ¿Qué es esto? Fred, 7 palabras, esencia. 2 palabras, pigmi cuadras. Y dice, a ver. ¡Oye, sí es cierto, men! Las 7 palabras, men. Pigmin 4. Hey, en efecto, le supo, men. Le supo, bro. Nintendo Latinoamérica, pero hijo de tu puta madre, por favor, Nintendo conche su madre, hediondo, mata a la Tamel. Sí, ya, chido. Te hiciste un Twitter oficial para Latinoamérica. Quita a la Tamel, hijo de la bastarda. Mata a la Tamel, ponle la inyección letal, hijo de tu pinche madre. ¡Ah! Estoy harto, mi. ¿Qué es esto, mi? A ver. ¿Qué es esto? A ver, estas animaciones de Dalsin están buenas. Cierto que Nintendo se volvió latinoamericano. Que está viendo los streams de Cocu. Cocurretas decía aprender el Cocu Peleas. No le sé mucho, pero otro más es un alivio. Hijo de la bastarda, min. Estás jugando como te voy a quitar el control por un minuto entero, min. Uy, un gay. ¿Qué es esto? A ver. Hijo de la bastarda, hediondo, conche tu madre, te odio. Dice 75 segundos los esquizofrénicos. Estoy seguro de que el Jason Lupa estaría cumiándose, min. Bueno, en realidad todo el tiempo está cumiándose, min. De todas formas. En efecto, yo y los esquizocabros, min. Yo y los esquizocabros. A punto de verter todas nuestras frustraciones del día a día en una serie de jueguitos tontos. Mamá huevazo hediondo, min. Estás jugando como te quito el control por un minuto entero, min. Te voy a destruir, min. Pero bueno, al menos le sabes hacer un TOD, así que, buena, min. Al menos sabes hacer un TOD. Eso está bien, bro. Eso está bien. Aplaudo ese TOD. Pero va tarde, conche su madre, min. Por lo menos ya no he visto tantos dedos por lo mismo de que ahora todo es putas fusiones y la pendeja de 21 me lleva a la verga, min. Estoy harto. A ver. No puedo dejar de reírme, ¿qué es esto? A ver. Fuerte, men. ¿Qué es esto? Ay, hijo de puta. ¿Qué es esto, compadre? Vamos a ver. Udache. Udache. Yes. Es comedia automáticamente porque es Adachi, mil. Todos cuando la Tamel sube la Switch para prueba 20,000 pesos. ¿Cómo ven este puto pedo? Idiota, bastardo, pendejo, imbécil, baboso de mierda. Dices puras mamadas. En efecto, pónganle la inyección letal a la Tamel, mil. Mátenlo. Destruyanlo, mil. Arranquen los huevos para que no tenga descendencia, mil. ¿Qué es esto? Le envié esta imagen por error a mi mamá una vez y le llevó a creer que Espanto es una especie de mascota para el divorcio. Uno de esos empleados está divorciándose y le envió este video. Y ahora cree que Espanto es una mascota del divorcio. Sí, sí.
Felicidades por el divorcio. Ay, me reí, men. Jue puta, me reí, man. ¿Qué es esto? ¡Oye! Mientras todos están jugando el juego del trombón, sí, el que es una obra de arte. Estoy aquí jugando con el Warrior Dog en una búsqueda. ¡Ey! ¡Juego de ritmo de patos! ¡Qué bonito! A ver. Juego patorritmo, men. Migo en patorritmo. ¡Yes! 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 Finalmente la fantasía masculina, men. ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué bonito, men! Un aplauso para los divorciados. Por su juicio de repartición de bienes. ¡Qué bonito, men! Está bien bonito, véanlo. Véanlo, men. Hace cosa de patos, le falta hacer. Así cuando comen los patos, men. Me encanta ver un pato comer, men. Porque todo bonito, un animal comiendo y de repente el pato hace. Así, men. ¡Qué bonito! Ritinco, ese se llama la chingadera. ¡Qué bonito, men! ¡Sí! ¡Bonito! ¡Sí! ¡Pato! ¡Bato, men! ¡Yes! En efecto, muy bonito, men. ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oh, eres un mexicano! ¡Pero no eres un super mexicano! ¡Je! 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 Mr. Wyoming. Esta vez. ¡Yes! ¡Este mamalón! ¡Sí! ¡Viva la Grasa! ¡Sí! Hey, Emma. You pass the wall the way. The audio aggressive. No talks a la Grasa. Tennis. Babu. Babu. ¡Babu! ¡Babu! No, espera, sigue todavía. O bien cerca, Pato Lucas o Pato Donald. Pato Lucas. Por mucho, muy. Hey, you pass the wall the way. He say on video made me. El poder hace me. Yes, yes, yes. Babu. Ah, no sabía que era toda una saga completa de esto, min. Qué grande, qué gigante. Gigantesco. Qué grande, min. Sí. Y todos están tirando su respectivo Babu. Todos están tirando su Babu. Yes. Eso es lo que me gusta ver, min. Puro Babu en el chat, min. Yes. Oh, shit, ahí viene el Papu. Que esto lo magia espadifique. Bastardo con Jesu madre, hediondo, hijo de la bastarda, min. Lo voy a destruir. Estoy harto, min. Estoy harto de Facebook, min. A mí me gusta estar en Facebook viendo momos, min. Y estoy. ¡Ah! Estoy. ¡Ah! ¡Ah! Estoy. ¡Ah! ¡Ah! Hediondo, meme. Horrible, mom. Terrible. Asqueroso, mom. Un terrible momo, min. Lo comparto para que vean cómo es horrible todo el mundo. Se está cumeando. Silencio, min. ¿Qué es esto? Voy a ver qué hizo, qué hizo. A ver, ¿qué hizo? ¡Tú eres el multicuentas! ¡Tú quieres portar un Norby, Skylar! ¡Es multicuentas! Las eliminé todas. ¿Qué? No lo entiendes, Walter. Tuve que hacerlo. Se las di a Ted.
Él quería sacar NFT. Me dijo que era un negocio millonario. No tenía opción. Lo hice por la... You know what fuck, gracias, Maggie. Los voy a destruir, mamás huevazos. Entiendes, concha de sus madres. Destruir, matar. Destruir. En ese momento preciso murió Frodo y nació el lechero. A ver, la verga. Aquí viene el Fred. ¡Hey, Fred! ¿Qué hay de nuevo? ¡No, Fred! ¡La leche es mala! Mi buen Momo, la puta madre. Hijo de tu puta madre, pero qué buen Momo. Recuerden, cabros, el detalle hace al Momo, mi. El detalle hace a los Momo. Esos pequeños detalles hacen que un meme pase de ser normalito a más exacto, mi. El detalle hace al Momo, compadre. Acuérdense de eso siempre. Recuérdenlo, compadre. Los detallitos hacen al Momo. ¿Y ahora qué es esto, mi? Ahora sí, buen juego, señor lechero. Siempre lo fue, men. Pinche Gojol Star, men. Siempre fue un buen juego. Ese poderoso juego, men. ¡Yes! ¡Buen cabro! ¡Yes! Bro, no, eso está demasiado. Para mí, no sé. Soy Saúl Buen Cabro, sabía que eras un sueño de. Soy Saúl Buen Cabro, sabía que eras un sueño de Stan. El padre Pucci dice que así es. Por su culpa se fue el doblaje de Pac-Man. Por culpa de sacudir su afán de poner las mascotas mudas por esencia, quitaron el doblaje de Pac-Man World. Eso está bien, men. Grande, men. Me gusta el doblaje de Pac-Man World 3, baby. Oilo. G. Mamá. Hediondos, mamabuosos, conchas nuevas, hijos de la espada, jueputo. Jueputas, mamabuevasos, hediondos, horrible, piernas. ¡No! ¡Hueputa! Soy Saúl Buen Cabro, ¿sabía que puede usar cualquier plantilla para sus momos? La constitución dice que así es. No, de verdad, no tienen copyright. ¿Qué es esto? Joder, quisiera. ¡No! Sí, silencio, mamagüevazos. Conche sus madres. Espantar a Dios, min. Min, pinche vistezotes y yo chimuelo. ¡Silencio! ¡Silencio, min! ¡Silencio! ¿Qué es esto? Buenas veces. Buenas veces, para demostrar que el mamahuevo sigue vivo, les traigo dos clips en los que se tuve. ¡No, esa madre estaba muertísima, men!
El video está casi terminado y le calculo que para diciembre, enero está terminado. El siguiente clip está en... Uy, a ver. Estamos ante un momazo, min. A ver. Sería como algo épico porque es como desesperado. Es como, ¡ah, el Doom! Sería como algo... ¡Joder, puta, qué buen momo, min! Ay, ¡oh! ¡El momento! ¡El momento! ¡Wey! No. Oh, el mamahuevazo. Chingue su madre, como se acuerda de qué le pasa. Ay. Locura. Ah, todos son momazos, min. Todos y cada uno de estos son momazos, compadre. Pero a ver, ¿para cuándo, min? A ver, ¿para cuándo, compadre? Para el 2014, de una vez, di por favor, compadre. Para que todo estemos, para que sea para el 2014, hermano. Ay, compadre. Para enero. De enero de 2014. Enterado, vámonos. Pero igual que grande el Grafa, min. Bravo, mi... ¡Uy! ¡Skylar! ¿Dónde están los momos? ¡Los momos! ¿Dónde están mis momos, Skylar? ¡Uy! ¡Los denuncia Facebook! ¿Qué? ¿No lo entiendes, Walter? ¡Los denuncia Facebook! ¡No eran momos! ¡Eran declaraciones de odio! Ay, ¡Ay, pinche gracioso! ¡Ay! Me reí, men. Tienen su babu, men. Su respectivo babu, men. Pinche Alex, men. Se ha hecho tremendo momardo, men. Momeringo, men. Los requisitos de persona 5 Royal Steam, a ver. ¡A la verga, men! Oye, pues no pide tanto, compadre. GTX 760 no es tanto, men. Buena. No pide tanto, men. Buena. Bien Ryzen 5. Eso está bien, men. Eso está bien. Eso está, esto aceptable, aceptable, men. Ay. Esto resume en el directo. Sí, men. Oh, la verdad, pinche gracioso. Jonathan Díaz es político, padre.
Me hicieron un amujos. Ah, me lo guardo, compadre. Ay, güey. Ay, me lo guardo. Ah, ya estoy listo para esos monstruos. ¡No! ¡Silencio! Para que se vea que es un palito, min. Ah. Uf. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hicieron? ¡Amor, a ver! ¿Qué? Paul, quiero que ordenes momos conmigo en Legión Hulk. ¿Tú baneaste a mi hermano y piensas que me uniré a Legión Hulk contigo? ¿No tienes idea de los momazos que puedo hornear? ¡Legión Hulk no es nada para mí! ¡Es una bacteria! ¡Es peor que un repollo! ¡Estás lejos de la grasa! ¡Soy un super papo a la par de ti! ¡Lanzo los mejores momos y plantillas originales de la punta de mis dedos! ¡Qué puta! Ah, les dije el detalle hasta el momo. Muchos dicen que buena te tarda lechera, pero nadie dice cómo está el lechero. ¡No! Mamá huevazo hediondo. ¡Silencio! ¡Le conazup! ¡Pas bolas, chese! No había visto a Lady, compadre. Grande el pinche Eddie, man. Grande, grande. A ver, ¿dónde está? Ay. Literalmente yo. Ay. Me reí. Ay. ¿Qué es esto? Uy, a ver, a ver. A ver, a ver. Saúl, quiero que ordenes momos conmigo en Legión Hulk. ¿Tú baneaste a mi hermano y piensas que me uniré a Legión Hulk contigo? ¿No tienes idea de los momazos que puedo ordenar? ¡Legión Hulk no es nada para mí! ¡Es una bacteria! ¡Es peor que un repollo! ¡Estás lejos de la grasa! ¡Soy un superpapo a la par de ti! ¡Lanzo los mejores momos y plantillas originales de la punta de mis dedos! El frinchitoso, me. Literalmente yo, min. Mi buen eres el Frot, min. Soy el Frot XD. Fija cara, comparte este. ¡Ah! Y bueno, jue puta, mi. A pesar de que es el mismo, pero igual, mi. Ay. Hago una aclaración, hace rato alguien me ganó haciendo momo de este audio. No es plagio, en mi defensa, yo fui el que mandó el beat con el texto para que el Don Frodo leyera porque quería hacer este momo, pero me ganó. Ay, y oyendo y una mañana al Hulkiano cara de verde. Mira, esos son screamers. Super. Uy, qué super. Super grande. ¡Qué bonito, men! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, men! Super, super gran disparo, men. ¡Qué bonito! Con la pura cara ya está bien bonito, men. Sí. En efecto, bonito, men. Sí, 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 sí. Grande el lechero del futuro. Fred aún sigue reideando. Voy a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Gato cojo, min. Oh. Absolute unit, min. Pero esa consistencia, min. Esa consistencia de gato le hace falta un ñau, min. Le hace falta ver más grosor. Le hace falta ver más largo, sobre todo, min. Ese gato se gana un 7 de 10 con gran posibilidad de mejorar. Tiene que fortalecer más pierna. Tiene que hacer más pierna. Que no se olvide el día de pierna. Ese.
¡Ah, el chistoso, min! ¡El garcioso! ¡El hediondo! ¡El concha su madre! ¡El jaja! ¡Háganle un XD, min! En efecto, un XD con todas las de la ley, min. Un XD con todas las de la ley, compadre. ¡Humillatres! Bueno, estoy llamando a Lumi. A Lumi se apellida Yado, min. Siempre es bonito ver al Justin Wong, min. Sí. Por culpa de la uni no he podido avanzar mucho en el video subtitulado de tu reaccionando a tu cameo, pero ahorita tengo más tiempo. Ojalá tenerlo listo para el lunes. Muy bien, men. Bonito. Bonito, agradable. Hay muchos pero que jueguen ahí fuera. Be cute. Yes. Be happy. Float around without a care. Yes. You have nothing to do. You yes. A plastic yo. Duck. Yo. The plastic duck. Ay, ahora sí. ¿Qué veo ahí, min? Una flor referencia, min. Negro con amarillo, bro. ¿Esa es una flor referencia? ¿Ese es tu hecho para mí, min? Cada copia del juego del pato está personalizada, ¿acaso, min? ¿Es lo que me están diciendo? Me están diciendo, en efecto, min. Yes. Sí, bonito. Sí. Pato melanina. Sí, en efecto, me recuerdo, yo robé melanina, mi. Qué bonito. Me reí. Vámonos. ¡Ey! Frot cercó. Sí, mi. Yo, mi cara, Wen eres el Frot. Finalmente, Frot Simulator. Sí. Wen eres el Frot, mi. Wen eres el Frot. Sí. Qué bonito. Re bonito, men, sí. Master, ¿qué tal el Dead Rider? ¡Oh, eso estaría bien, men! Cómprenselo y lo jugamos. Estaría bueno, men. Para que vea todo el mundo manquear. Porque no hay nadie jugando otra cosa que sea bueno. Que no hable coreano. ¡Papu! ¡Chakachi, despierte! ¡Auxilio, mira cómo se habla! Ay, güey. Tienen su babu. Su babu. Babu. Tienen su babu, compadre. Yes. ¿Listo? Un grande el Alex. Wenji, ponlo para los jueves, ponlo, hijo de su pinche madre. Sí, men. Si tengo la plantilla, bueno, esto lo creo que lo puedo descargar sin problema. Luego lo convierto en GIF y lo pongo para el jueves, men. En efecto, eso quedaría mamalonzuelo. La última vez que jugué esa mamada, uno del team de supervivientes era dúo del asesino y le decían dónde lo escondíamos. Culero, men. Hemos sido un asesino de pay to win, el hijo de la chingada. En efecto, el Dead by Daylight está bien roto, men. Por eso se tiene que jugar con compas o a lo pendejo, men. Así es. Pero eso, cabros, hasta aquí dejamos entonces. Tienen sus strumers, men. Cáiganle. Cáiganle, bro. Cáiganle con sus strumers, men. A ver con quién nos vamos el día de hoy, hermano. Ah, pero este gran stream el día de hoy, men. Jugué Pac-Mono, hablamos de un chingo de cosas, nos subimos pendejos y me disocié, puerco. Hoy fue un buen día, hermano. Hoy fue un gran día, hermano. A lo que están acá, bros. Vamos a ver qué nos ofrecen el día de hoy, men. Vamos a ver. ¿Qué ofrecen el día de hoy? Hoy es martes de frescura, man. Está haciendo speedrun del SOS. Y el Day by Day le tiene cross platform. No, eso es lo malo. No tiene cross platform, man. Tenemos que tenerlo todo en PC. Eso es lo mamá. No, espera, creo que sí tenía, ¿verdad? Creo que sí. No, sí tiene, ya me acordé. Sí lo tiene, sí, disculpen, me olvidé. Sí lo tiene, man, sí lo tiene. Me olvidé, pero sí tiene cross platform, man. El que sigue. A ver, espérenme. El que sigue, min. Ahí está. ¡Yes! ¡Uy! ¡Oh, ya! ¡Ya lo mataste, Normi! ¡Ya! ¡Man! ¡Man! ¡Nos estamos haciendo huir! ¡Bre! ¡Sí! ¡Bre! ¡Man! ¿Por qué? ¡No!
¡Hijo de la bata! ¡No! ¡Bre! Viene nuestro ataque de mortero. ¡Man! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Le tiene miedo al éxito! ¡Ahora estoy triste, man! ¡Estoy tristísimo! Estoy, ¡he sido traicionado, bro! ¡He sido traicionado el día de hoy, man! Esto se siente mal, man. Se siente mal, compadre. Es como cuando agarras una galleta, la comes y ya está toda blandita, man. Estoy triste, man. Traicionado. Quitó, le puso seguridad a los comentarios. ¿Por qué hacen vergas eso, man? ¿Por qué hacen chingados, puta perra, marrana, guada? ¿Por qué, man? ¡Jueputa! ¡Jueputa, man! Estoy triste. Ahora estoy triste. Antes de que nos mande... ¡Ey, Mailos! Antes de que nos mande... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que nos mande con su VTuber. Aquí le traigo un momo. Vamos a ver. No sé por qué me encontré. ¿Qué mamada acaban de poner? Quiero ver. A ver. Pero no lo entiendo, Choc. ¿Por qué? ¿Qué te carcomía tanto la conciencia de no dejarme publicar mis momos? No eres un verdadero grasoso. ¿Qué? No eres un verdadero grasoso. Un dancito simplemente. Puedo soportar eso. Pero darle el acceso a los momos a un dancito es como darle la metralla a un chimpancé. Creí que estabas orgulloso de mí. Lo estabas cuando solamente publicabas momos chistosos. Cuando solamente publicabas momos relatables. Sabes que es verdad. Voy a dejarte el Photoshop pirata y el teclado. Y la laptop que te gusta tanto. Después de eso, estás por tu cuenta. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Ay, me re. Ay, bro. Me van a matar, hijo de la bastarda, mi. Ay. A ver. Ese VTuber tiene una A en su gorra. A de A. Solo para seguidores, chingo a mi madre también. Vámonos. Este compadre de aquí, ¿qué está haciendo? Fred, si hubiera sido actor de doblaje, ¿qué personaje te hubiera gustado doblar al español? Cualquiera. Cualquiera, min. En primer lugar sería que me den alguien, bro. ¿Qué verga es esto? ¡Es el Warcraft! Las voces del Freddy y Breaking Bad y Saúl me dan vida. Besitos, Freddy. Más tarde doblar un capítulo completo, compadre. Reescribir un capítulo completo. ¿Qué está jugando? El Cerda. Está jugando el Cerda, amigo, compadre. Que solo pase con una chingada, men. ¿Por qué son así, hombre? ¿Por qué son así, compadre? Puta, ya no hay nadie, men. Ya no hay nadie. Todo Breaking Bad resumido con voces del Fred. De hecho, yo estaba pensando hacer algo así, men. Pero algo así, un resumen así bien culero, men. Pero con el ¿cómo se llama este? Con el Lord de Metal Slug, men. Resumir todo el lore de Metal Slug. Tenía esa idea, men. ¿Cómo la voy a hacer? No sé, men. Pero eso.
con voces o cool. Pero eso, man, a ver. Cáiganle, man. Solo están estos tres, a menos que trae. Ah, sí, ok, hay más, perfecto. A ver. ¿Acaso quieres morir? Hey, vámonos. Este está dibujando. Buena, sí está dibujando. Y no tiene ninguna protección. Perfecto, min. No trae protección, hombre. Vámonos. Ah, creo que sí, en el episodio. No trae protección, min. ¿Y este compadre qué está haciendo? Está haciendo dibujitos. Buena. Eso vale. Eso está bien, min. Eso. ¿Qué es esto? Voy a ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Permítanme. ¡Oh! Y sí. Lord de Meta es lo que esperaba pintor a usted. Gofring. Las chichis hermanas me. Ah, pero aquí le damos min. Vamos a. Bótenle entonces, min. Vamos con el. Con el soceador cara, min. Con A. Con el World of Warcraft. Con la que dibuja. Y con la otra que dibuja. La que tiene cámara. Buena, te tarda con permiso. ¡Silencio! Si eso no es baneable. A. Buen punto. G. No tengo idea. Lo averiguaremos. Y si tenían la oportunidad de doblar a Gohan, tienen la risa, pero te faltan los gritos de furia al volverte Super Saiyan. Obviamente de algo grande como eso, para nada, min. Con que me vienen a hacer cualquier cosa, yo estoy bien, min. Denme a doblar al chavo, min. El pebe, como que ya me empezó a caer bien, genio Calderón. Gustavo Prince, fuera grasoso. Ay, Gus, esto es estándar de los pollos. Ahora que lo veo, señor. Sí, creo que esas chichis están un poco blanditas. Lo siento, señor, voy a volver al gimnasio. Ay, huevuda. Ay, hueputa. Ah, sería bonito hacer doblaje, min, pero recuerden. Eso no se puede, min. Tienes que ser el amigo del 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 cocoon, min. Para poder entrar al doblaje. Así que eso. O más bien del cliente él. Del cliente él. Tienes que ser amigo del cliente él. Ok, entonces vamos con el A. Vámonos, min. Vamos con A. Pero bueno, quedamos hasta aquí, la dejamos entonces. ¡Ah, qué gran estrumo el día de hoy, min! Hoy fue un gran estrumo y fue chistoso. Hoy estuvo mamalonzuelo, mamagüevazo. Pues nada, cabros. Ah, los pongo entonces la mamá de 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 la mamá. Exacto, min. Pues nada, cabros. ¡Hasta la verga, hermano! Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, compadre. Los pongo por aquí, min. Blaine Sengras por 7 mesesotes, men. Eso está muy grueso, compadre, compadre. Pero nada, muchas gracias a todos, compadre. Acuérdense, men. Los que son nuevos tienen que decir hola. Y los que son viejos chingan a su madre, men. Si los nuevos no dicen hola, también chingan a su madre, men. Chingan el doble a su madre. La puta madre, pero qué buen stream. Buena, Frodo, llego tarde, el Strong, ¿qué tal? Estuvo la grasa, weón. Estuvo grasoso, como me lo esperaba, min. Ah, aquí me dicen que anote la cosa y tienen razón, en efecto. Nadie está. El Jonathan Díaz dijo hola. Muy bien, min. El Yajiro. Como que chinga mi madre, toma. Chistoso, compadre, te voy a destruir. De ahí en fuera nadie ha dicho hola, lo voy a destruir. Hola, Egram. Hola, diablo. El Martín Pérez dice hola. Pues chinga su madre, min.
Y todos los demás que son los viejos chingan a su madre. Dice, hola Lu, hola Lu. Hola Lucifer. Pues nada, cabros. Gracias a todos, conches sus madres. Agradezco un chingo. Es un gran día, man. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Hola, soy Huevo. ¿Qué quieres ahora, Huevo? Pues nada. Nos estamos viendo entonces el lunesito para cabro juego. El martes para lo que me salga de los huevos. Y el próximo jueves a seguir con la grasa, Jessy. Hola, cara de bola. ¡Ah! Me humillaron. Pero nada, cabros. Muchas gracias a todos. Qué bonito streaming. Hoy nos traicionó el Mr. Graso. Pero pues nada. Se la lavan, se la cuidan. Pásense un bonito fin de semana. Chinguen todos a su madre. Especialmente los viejos. Los octogenarios, sobre todo. Pero pues nada, cabros. Cuídense un chingo. Ahí nos estaremos viendo. Nos vemos el lunesito. Pásense la bonito a la chingada. Bye. Adiosito. Bye. Ay, remanga la repuja, la 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 rem